que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. En el tiempo de
el séptimo ser y de la fiesta de expiación. El misterio de el séptimo ser y de la fiesta de expiación. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirará de la cárcel y reveló el segundo plan.
Entonces se dio el misterio
juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Denle a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a sobre el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo. Yeah.
Thank you.
y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a primero pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde en la lectura. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos dado un día más de vida, Señor, y por el privilegio y la oportunidad que tú nos das, Señor, el conocer estos gloriosos mensajes, Señor, de este último tiempo. Mensaje que ha llegado, Señor, a una simiente predestinada, manada pequeña, Señor, así como siempre lo hubo. Cuando hubo un mensaje de para Noé, hubo 8 almas salvas. Cuando estuvo Jesús en la cena, los discípulos fueron en la cena, Señor, y así en todos, en las edades igual, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que cuando él estuvo en la cena, Señor, cumpliendo la profecía, Apocalipsis 10:17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Ese fue el mensaje de la hora, oh Padre. Pero nuestra realidad para nuestro tiempo es Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde, permite que entremos rápidamente en la escena de tu palabra, en la lectura, oh Padre, sabiendo de que tú estás en la palabra, es el mismo Espíritu Santo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje glorioso titulado He aquí, uno más grande que todos ellos está aquí. Predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 81, pero vamos a regresar para formar el cuadro. En el párrafo 80 dice, yo soy pentecostal y creo en el Espíritu Santo desde arriba de mi cabeza hasta la planta de mis pies y todo por medio de mí, mi corazón, alma y cuerpo. Yo creo en Dios, yo creo la palabra, yo creo que es la verdad y yo no quiero apoyar eso, así que ella nos pudiera enseñar algo. Miren, ella cargó sus camellos. Miren, ella nunca pensó. Recuerde, con todo ese tesoro atravesando ese desierto. Y escuchen, no era un viaje corto. ¿Saben ustedes cuánto le tomaba viajando en camello? 90 días. Miren, ella no tenía un Cadillac con aire acondicionado. Ella tenía que cruzar el Sahara. Así que a ella le tomó 90 días viajando en camello. Con razón condenará a esta generación. Algunos no cruzan la calle para venir, no manejan alrededor de la esquina en un Cadillac con aire acondicionado para venir. Eso es correcto. Ven, no, ellos no lo harán, pero ella emprendió un viaje de 90 días. Y aparte de eso, los hijos de Ismael estaban en el desierto en aquel día, ladrones con todo ese tesoro. Pero de alguna manera u otra, cuando ustedes están determinados a ver a Jesús, no hay nada que se vaya a parar en su camino. Ustedes van de todas maneras, ustedes no se fijan en el peligro. Dicen, tu esposo se irá de la casa, tu esposa ya no te recibirá, tu papá, tu mamá te echarán fuera de la iglesia. Ustedes no se fijan en esas cosas, ustedes están tratando de llegar a Él. Ustedes solo están tratando de llegar allá tan rápido como pueden, porque hay algo ardiendo en su corazón. Párrafo 81 dice, miren, ella comenzó a cruzar el desierto, y cuando lo hizo, quizás tenía que viajar de noche. Ella traía sus cuantos sirvientes con ella y sus eunucos. Bueno, ¿cuán fácil presa hubiera sido esa para los hijos de Ismael? Solo matar a ese grupo pequeño de eunucos y quitarles todo ese oro y cosas así. Esos camellos cargados con ese oro, eso hubiera sido fácil. Pero ven ustedes, Dios siempre abre un camino para ustedes. Si quieren llegar a Él, yo no sé cómo lo hace, pero Él lo hará. Cuando no hay camino, entonces Él es el camino.
Él abre camino para eso. Miren, ella cruzó el desierto, llegó. Miren, ella no vino como viene mucha gente, como ustedes se fijan en ellos. Yo me fijo en ellos aquí mismo en la reunión. Uno se pone de pie, toma un texto y dice como unas dos o tres palabras que la gente dice, bueno, yo no sé acerca de eso. Sencillamente no puede entender eso. ¿Saben qué? Ellos se levantan y salen. Ellos no lo escucharán a uno. Entonces empieza otra cosa. Parece ser que no quieren poner atención a ello. Y si uno se prolonga un poco de tiempo, quizás digamos que uno se puede quede media hora más de tiempo o algo así. ¡Oh, vaya! Ellos sencillamente no le pueden soportar. Párrafo 82. Como cuando Pablo predicó el Evangelio, el mismo Evangelio toda la noche, y un muchacho se cayó de la ventana y se mató. Ellos pensaron que me iban a tener que traer a uno muerto a nosotros anoche, un bebito. Pero el Señor tomó control de ello. Pero fíjense bien en lo que sucedió. Entonces ella llegó y llevó lo suficiente, descargó sus camellos y lo demás en el patio del palacio y vino para quedarse y para estudiar los pergaminos hasta que ella estuviera completamente convencida. ¡Oh, qué mujer tan fina! Yo aprecio a esa damita. Ella se iba a quedar hasta que estuviera convencida. Había estado leyendo todos los pergaminos de Isaías, el profeta, y todos los diferentes y los diferentes que los habían escritos, y todos los libros de Moisés y cómo ellos cruzaron el Mar Rojo. Ella quería ver lo que era ese Dios, así que llegó y tomó a sus sirvientas y lo demás y levantó su tienda. Y a la mañana siguiente ella entró a la iglesia. Miren, me imagino que había una gran multitud allí esa mañana y ellos estaban tocando toda la música de Dios y las trompetas sonando y los demás, y lo demás, perdón. Y vaya, todos ellos, lo primero que pasó, todos se quedaron callados. Y al poco rato el pastor Salomón salió a la plataforma, un hombre de apariencia ordinaria. Párrafo 83. Yo no sé sobre lo que él habló esa mañana, pero lo que haya sido conmovió a la reinita. Ella se empezó a fijar en la sabiduría. Ella pudiera haber esperado hasta que recibió una tarjeta de oración. Así que, de todas maneras, ella esperó. Después de un rato llegó a su momento para subir ante él. Y la Biblia dice que cuando ella vino ante Salomón, no había nada oculto de Salomón. Él dijo a ella todos sus secretos. ¡Aleluya! Ese fue un don de discernimiento. Y he aquí uno más grande que Salomón está aquí. Sí, él le dijo a ella. La Biblia dice que no había nada oculto de Salomón. Él solo se paró allí y le habló a ella. Y quizás fue la única y le reveló todo y le dijo acerca de lo que ella había hecho y todo lo demás lo reveló. ¿No ven ustedes? Es el mismo Dios. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y allí estaba parada corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y lo llamaron el diablo, con razón él los estaba reprendiendo. 84. Miren a esa reinita. Miren, estoy terminando. La primera vez que ella había visto algo real, ella se volvió hacia la audiencia. Primero ella se volvió hacia los hombres que estaban con él y dijo, bienaventurados son ustedes que están con este don todo el tiempo. Bienaventurados son ustedes que pueden ver esto diariamente. Sus ojos son bienaventurados. Piensen de una pagana. Sus ojos son bienaventurados. Ustedes que se pueden parar y ver esto. Ustedes pentecostales, bienaventurados son sus ojos que lo pueden ver todo el tiempo. Ella aún se quería llevar un poco de tierra de regreso a su país. ¿Qué? Ella había visto algo real por primera vez. Ella había visto tanto ídolo y teología y tanto fingimiento, pero sin un verdadero movimiento de Dios. Y cuando verdaderamente vino a Dios moviéndose, ella lo captó. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará.
porque ella vino de los confines del mundo para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. La reinita apenas lo había visto por primera vez. Párrafo 85. Para terminar, yo pudiera hacer esto, este comentario. Pudiera ser que ya se los haya contado antes. Yo cazo. Ese es mi pasatiempo. El tirar al blanco, cazar, pescar. Mi madre anciana que acaba de partir era mitad india, así que mi conversión nunca quitó eso de mí. Yo todavía amo el aire libre. Yo veo a Dios. Yo solía cazar en los bosques del norte. Había un hombre allí llamado Berkal, uno de los cazadores más finos con quien alguna vez he cazado. Uno no se tenía que preocupar respecto a perderlo. Él sabía cómo regresar a casa y él era un buen cazador, pero era el hombre más malo que jamás había visto. Yo nunca había visto a un hombre. Él tenía ojos como de una lagartija. Yo nunca había visto un hombre más malo en mi vida. Oh, él verdaderamente era cruel. Y solía matar cervatillos solo. Ustedes saben lo que son los cervatillos. Son los bebitos de los venados. Él los solía matar solo para hacerme sentir mal. A mí siempre me molestaba matar a los pequeñitos. Y él los mataba solo para... Párrafo 86. Miren, si la ley dice que ustedes pueden matar un cervatillo, recuerden que eso está bien. Yo fui un guardabosques por años. Y así que si la ley dice que ustedes pueden matar un cervatillo, eso está bien. No es él el tamaño, el sexo, ni lo que el animal sea. Es así. Es si ellos le permiten a ustedes matarlo o no. Abraham mató un becerro y se lo dio a Dios para que se lo comiera. ¿Ven? El asunto no es lo pequeño. Pero solo para ser malo, eso para mí es un asesinato. Eso es correcto. Matar solo por diversión, eso no es correcto. Ustedes nunca deberían matar sino lo que la ley les permite. Y matarlo decentemente y varonilmente. Todo lo que ustedes hagan, háganlo bien. Eso es correcto. Porque ustedes son cartas escritas y leídas por todos los hombres de la manera que se comportan y las cosas que hacen como cristianos. Párrafo 87. Pero, ¿ves? Hacía un solo para ser malo. Él era un hombre cruel. Cada vez que iba allá y veía un cervatillo, él le disparaba. Solo para hacerme. Quizás ni siquiera lo levantaba, solo para ser malo. Un año yo llegué allá un poquito tarde, salí tarde de mi trabajo y estuvimos una mala temporada y la temporada de cacería ya había empezado hace 2 o 3 semanas y fue en Neige Anspiel. Era justo allí en la cordillera principal y era una muy buena región para cazar venado de cola blanca. Pienso que ustedes aquí tienen la mula y él es lento y torpe en comparación a uno de ellos. Ustedes me hablan acerca de Houdini como un artista del escape. Ustedes deberían de ver a uno de esas cola blanca cuando se asustan de repente, pueden esconderse y desaparecer. El hermano Branham truena sus dedos. Así que uno verdaderamente necesita ser un buen cazador y buen disparador. No lo invaliden, mátenlo. Si ustedes lo van a hacer, si no lo van a matar, déjenlo en paz. Así que verdaderamente se requiere un buen cazador astuto para obtener su venado. Así que a mí me gusta hacer eso. Así que entonces cuando vamos a cazar, nosotros fuimos a cazar. Él dijo, Billy, llegaste casi 2 semanas tarde. Dijo, solo tenemos como 1 semana. Yo dije, sí, pero ve, de seguro podemos encontrar uno en alguna parte. Ha habido mucho balaceo. 88 el párrafo. Y nevó esa noche, como unas 6 u 8 pulgadas. Un buen terreno para seguir huellas. Y siempre llevábamos termos llenos de chocolate para que si nos perdíamos en los bosques y nos teníamos que quedar toda la noche, bueno, no nos molestaría. Ven, haríamos una fogata. Así que entonces Bert dijo, tengo algo para ti, Billy. Yo dije, ¿qué es? Dijo, te lo mostraré. Metió su mano para sacar algo y sacó un pequeño silbato y lo sopló. Y sonó como un pequeño bebé de venado llamando a su mami. Ustedes saben, él, el pequeño cervatillo.
Ustedes saben cómo ellos hacen ese pequeño sonido raro. Yo dije, pero, Bir, tú no harías eso. Él dijo, ah, de esa manera son ustedes predicadores, ustedes son cobardes. Dijo, tú nunca serás un cazador. Dijo, tú eres muy cobarde. Yo dije, Bir, hay tal cosa de ser cobarde y tal cosa de estar loco. Ven. Y dije, tú estás loco para hacer una cosa como esa. No hagas eso. Y yo dije, eso es crueldad. Él dijo, entre la realidad, predicador. Entra a la realidad, predicador. Ven, vamos. Párrafo 89. Y yo agarré mi rifle. Viajamos casi hasta el mediodía. No vimos ni una sola huella. Y había luz de luna también, ustedes saben, y ellos se alimentaban en la noche y se meten debajo de la maleza y todo lo demás. Ellos se esconden en el día y casi se mueren de hambre porque han sido balaceados. Y así que nosotros ni siquiera vimos una sola huella, era casi mediodía. Así que Bert se sentó en un montón de nieve que el viento había acumulado al lado de unos matorrales. Había un lugar despejado como el doble del tamaño de este edificio. Y así que Bert se sentó allí y él metió su mano para sacar algo. Así que yo pensé que él iba a sacar su termo y beber un trago de chocolate caliente. Comeríamos nuestro sándwich y luego nos separaríamos. Él se iría en una dirección subiendo a Jefferson Knox o en alguna dirección y yo descendería por Washington, por lo general de esa manera. Y nos encontraríamos a las 9 o 10 en el campamento principal. Si conseguíamos un venado, lo colgábamos. Al día siguiente tomábamos un caballo o algo así para ir a traerlo. Párrafo 90. Así que entonces yo pensé que él se estaba preparando para separarnos allí, porque estábamos llegando muy alto. No hay mucho más arriba de la vegetación arbórea allí. Así que él se sentó, metió su mano para sacar algo así y sacó ese pequeño silbato. Y yo dije, Bert, no hagas eso. Vi esos ojos de lagartija que me miraron y se sonrió sarcásticamente. Él puso ese pequeño silbato en su boca y lo sopló. Y sonó exactamente como un pequeño cervatillo. Ustedes saben cómo él llama a su mamá. Y cuando hizo eso, justo a lo largo de ese lugar despejado, un venado hembra grande se paró, una madre venado, ¿ven? Se paró. Yo podía ver esos grandes ojos cafés mirando alrededor, esas grandes orejas paradas. ¿Qué era eso? Ella era una madre. El bebé había llamado. Él estaba en dificultades. Ella se levantó. Si era de día o no era de día. Peligro o no peligro, ella era una madre, ella había nacido siendo una madre, había algo en ella, igual que aún una niñita jugando con una muñeca. ¿Qué es eso? Ella nació para ser una madre, ¿ven? Está dentro de ella, es por nacimiento, ella no era una hipócrita, ella no estaba fingiendo algo, ella era una madre. Párrafo 91. Y Bert me miró de esa manera y esos ojos de lagartija me miraron otra vez. Yo dije, no, Bert, no, Bert. Él se agachó así y lo sopló muy cuidadosamente. Esa madre venado salió a esa área despejada. Miren, eso no es usual en lo absoluto. A esa hora del día. Y un venado cola blanca, ciertamente habiendo habido muchos disparos sucediendo, ellos no harán eso. Yo nunca he visto algo como eso en mi vida. Ella salió allí en lo despojado. Yo no vi a él. Nosotros nunca ponemos una bala en cañón hasta que estamos listos para disparar. Así que yo lo vi tomar ese rifle, calibre 06, y poner esa grande bala tipo hongo de 180 gramos allí. Él era un tirador certero. Yo lo vi apuntar así. Y esos ojos de lagartija mirando por medio de esa mira telescópica. Ese cruce de las líneas estaba exactamente sobre su corazón. Párrafo 92. Cuando el cerrojo bajó, el venado hembra oyó el cerrajo y se volvió. Esas grandes orejas se apuntaron de esa manera.
Yo estaba parado detrás de un arbusto y ella miró allí, dijo, ella miró al cazador, pero ella era una madre, su bebé estaba en dificultades, muriera o no, ella quería llegar a su bebé y ella, yo vi ese rifle apuntar, esos nervios calmados de ese hombre, pensé, oh, Bert, ¿cómo lo puedes hacer? Un minuto desde ahorita tú estallarás de ese corazón fiel de esa madre, ven. Estaba muy cerca de ella. Él no estaba más allá de 30 yardas, pensé. ¡Oh, vaya! Él estallará su corazón a esa distancia, esa grande bala como esa. Y yo pensé, ¿cómo puedes tú matar a esa madre buscando a su bebé y jugar el papel de un hipócrita para sacarle así aquí en lo despojado? Y allí está ella desplegando que es una verdadera madre. Muriera o no, su hijo está en dificultades. Párrafo 93. Yo no lo podía mirar. Volví mi cabeza de esta manera. Dije, Padre Celestial, no permitas que lo haga. No permitas que lo haga, Señor. Oh, ¿cómo lo puedes hacer él? ¿Cómo puede ser él tan cruel como para matar ese venado hembra de esa manera? ¿Cómo puede hacer él eso? Y esa pobre madre allí desplegando esa lealtad y amor por su bebé y luego él la va a meter de esa manera. ¿Por qué? No permitas que lo haga, Señor. Yo solo estaba orando dentro de mi corazón y estaba esperando oír ese rifle disparar en cualquier momento y pensé, tan pronto como disparé, todo terminará. Yo estaba parado a 2 o 3 pies de él. Él estaba hincado al lado de un montón de nieve en un banco así. Y arriba de él había un poco de maleza. Allí había un lugar despejado. Y yo estaba, la última vez que lo vi, él estaba sosteniendo ese rifle apuntándolo. ¡Oh, hermanos! Párrafo 94. ¡Quietud! Yo no oí el rifle disparar. Pensé, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía mi espalda volteada de esta manera porque no lo podía observar. Me volví y miré y el cañón del rifle iba así, temblando. Él miró alrededor. Las lágrimas le estaban corriendo por sus mejillas. Él tomó el rifle y lo arrojó en el banco de nieve. Me arrojó de las piernas de mi pantalón. Me agarró de las piernas de mi pantalón de esta manera, perdón. Y dijo, Billy, yo ya he tenido bastante de ello. Guíame a ese Jesús del que tú estás hablando. Allí en ese banco de nieve me hinqué allí al lado y lo tomé de la mano. Él es un diácono en una iglesia ahora. ¿Qué fue eso? Él vio algo real, algo que no era fingido, un verdadero amor de madre buscando a su bebé. Él vio algo que no era fingimiento ni hipocresía, algo que había nacido en ella. Párrafo 95. Hermano, hermana. Eso es por lo que el mundo está hambriento hoy en día. El de corazón hambriento es ver algo real, un Dios real, no algún falso fingimiento por medio de alguna teología mental, sino un Dios real y genuino y una gente real y genuina que lo represente a él. Esa es la razón que Jesús dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 96. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Antes que llamemos la línea de oración, quiero hacer una pregunta. Sean honestos conmigo, justo. Estamos terminando ahora. Quizás para algunos es la última vez que nos veremos unos a otros. Algunos de ustedes solo una pequeña oración silenciosa en su propio corazón. ¿A cuántos de aquí les gustaría ser tan cristiano como ese venado que era madre? ¿No les gustaría? Eso es correcto. En el balcón, ¿les gustaría ser cristiano como ese venado que era madre? ¿Que ustedes pudieran desplegar su amor por Dios tan fiel como ese venado hembra? ¿Por qué? Ella nació una madre, ella era una madre. ¿Ustedes quieren ser también un verdadero cristiano así como ella? Vivir o morir, no importa lo que suceda. Yo quiero ser un cristiano, un verdadero cristiano. ¿Alguien en el balcón? Únicamente hubo 2 o 3 manos. Cuando hubo 100 en el piso de abajo,
Dios les bendiga. Eso está bien. Yo sé que Dios está allá arriba de igual manera. ¿Piensan ustedes que están muy lejos para Dios? No, Él está en todas partes. 97, oremos ahora. Toda mano que se levantó, recuerden que Él vio su mano. Ustedes no pueden hacer un movimiento sin que Él lo vea. Nuestro Padre Celestial, estamos llegando a la clausura ahora. En unos momentos empezará la línea de oración. La gente estará viniendo para que se ore por ella. Y nosotros pensamos que, he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Nosotros hemos tenido como unos 500 años de escritos de la Escritura de Dios. ¿Cuántas más escrituras? ¿Cuánto más grande es hoy en día después de la vida de Jesucristo? ¿Cómo Él dijo que daría a la generación mala y adúltera la señal de la resurrección? Oh Padre, nosotros vemos algo real. Vemos a Jesús, lo vemos en su iglesia, lo vemos moviéndose en todas partes, haciendo las obras que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Eso conmueve nuestro corazón, Señor. Moldéanos. Vamos ahorita a la casa del alfarero. Quebrántanos, Señor, y moldéanos, y haznos cristianos verdaderos. Danos un nuevo nacimiento. Danos el Espíritu de Dios en nosotros, al igual que el Espíritu de maternidad estaba en ese venado hembra. Concédelo, Señor. Todos los que levantaron sus manos, oramos por ellos, Padre, que tú concedas sus peticiones. Si yo nunca llego a estrechar sus manos en esta tierra, que yo lo haga en una tierra mejor. Concédelo, Señor. Debido a ese despliegue, me supongo que quizás la madre venado todavía está viviendo hasta este día. Te pido, Padre Celestial, que tú les des larga vida y un gran servicio para ti. Perdona sus pecados. Quizás pudiera haber habido aquí algunos que no levantaron la mano. Lidia con ellos, Señor. Permíteles saber lo que ellos perdieron al no conocer a tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Él está aquí hoy en día. Te pido, Padre, que tú lo hagas a Él tan manifiesto que la gente vea que Él todavía vive. Uno más grande que Salomón, lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Párrafo 99. Voy a cantar ese canto junto con ustedes antes que empecemos la línea de oración. Confiando únicamente en tu mérito, busco tu rostro. ¿Les gustaría ver su rostro? Observen. Sana mi espíritu quebrantado y herido. Oh, sálveme por tu gracia. Salvador, oh, tráiganlo aquí mismo, iremos a él entonces. Mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases tú de mí. Miren, inclinemos otra vez nuestros rostros y levantemos nuestras manos y cántenlo muy suavemente conmigo ahora. Salvador, ustedes están necesitados, dejen todo. Oye mi humilde clamor, mientras a otros sana estos pañuelos. Señor, la gente a los que ellos van en el nombre de Jesús, no pases tú de mí. Siempre viviente, siempre presente, listo para ayudar, para sanar. Miren, yo creo que hay como unas 200 tarjetas de oración repartidas. Miren, yo les quiero preguntar algo. La reunión está llegando a su clausura ahora. Y ustedes que aceptaron a Cristo, hagan esto, hagan esto. La cosa real, yo creo que ustedes lo hicieron de corazón. Vayan a uno de estos pastores, digan lo que ustedes quieren ser bautizados y luego quédense allí, ellos lo instruirán a ustedes. ¿Cómo llevarlos más adelante de allí en adelante? Hagan eso. No lo harán. No le abandonen cuando el avivamiento se termine. Sigan adelante, sean un cristiano real, nacido. Dejen que el Espíritu de Dios entre en ustedes. Ustedes serán un cristiano como la madre venado era un venado. Una madre, miren, hagan eso. ¿No lo harán? Yo voy a creer en ustedes. Yo voy a creer que los veré otra vez al otro lado, si nunca los veo aquí otra vez. Párrafo 101. Miren. Comprendemos que el tomar uno por uno bajo ese discernimiento esta tarde, yo alcanzaría como media docena y me desmayaría. Sabemos eso. ¿Cuántos entienden eso? Seguro. Ven, uno no pudiera hacer eso.
Pero, ¿creen ustedes, después de todas estas noches que han pasado, cada noche, creen ustedes que sí es Dios? La congregación dice amén. Entonces, yo, gracias. Miren, para su presencia esté conmigo. Yo le voy a pedir a él ahora que si él, por favor, hace aquí en la reunión lo que hizo cuando estuvo en la tierra. Miren, si yo mirara hacia abajo y viera quizás a esta joven sentada aquí y dijera, ella está inválida. Cualquiera puede ver eso. Pero ¿qué de alguien allí en la audiencia que se ve saludable y fuerte? 102. Miren, permítanme decir esto una vez más. Si Jesucristo, nuestro Señor, estuviera parado aquí hoy, igual que yo estoy parado, usando este traje que Él me dio, Él no los pudiera sanar. ¿Cuántos saben eso? Él ya lo ha hecho. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos curados. Miren, cuando Él murió, Él hizo una expiación para la sanidad. Todos sabemos eso. Si la antigua expiación tenía sanidad, esta es una expiación mejor. Él dijo en la antigua expiación, ¿cuánto mejor? Él dijo, no matará. Él tenía que matar el acto. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, ya lo mató. El Antiguo Testamento dijo, no cometerás adulterio. Este dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ven. Es más grande, así que la sanidad también fue elevada del antiguo al nuevo. Amén. Párrafo 103. Mire, fíjense muy bien ahora. Entonces, ¿qué haría él si estuviera parado aquí? La única cosa que él pudiera hacer es probar que él, si era Jesús. ¿Es correcto eso? Mire, ¿qué si alguien subiera aquí con cicatrices en sus manos y cicatrices de clavos aquí en su frente, o lo que eran, espinas, y ese pudiera ser cualquier hipócrita? Eso es correcto. Pero, ¿cómo saben ustedes? Él dijo, por sus frutos los conoceréis. La gente habla en lenguas, reclama que tiene el Espíritu Santo, luego sale y miente y roba y engaña. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Yo he visto a hechiceros hablar en lenguas, poner un lápiz y este subir y bajar el tubo de la estufa y tocar eso, rasurarse y un corte de cabello, dos monedas, regresar y escribir en lenguas desconocidas y un hechicero se para allí y las interpreta y les dice lo que ellos dijeron. Miren, ustedes los he visto beber humana. Beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo hasta que el poder casi lo tumbaba a uno y hablar en lenguas. No, no, ustedes pueden imitar todo, pero la vida es lo que cuenta. Párrafo 104. Miren, tomen la vida que está en una vid o en un durazno y pónganla en un manzano. ¿Qué clase de fruto producirá? Si era una vida de un árbol de durazno en un manzano, producirá durazno, seguro, por el fruto. Miren, ustedes ponen su vida aquí, entonces producirá lo que él era. ¿Cómo nos dimos cuenta esta semana que ellos supieron que él era el Mesías? Porque él era el profeta del cual Moisés habló. Él se lo demostró a ellos con sus señales. ¿Y cómo pasamos por ello? Miren, él todavía es el mismo Cristo hoy. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Párrafo 105. Ahora, miren, miren. Recuerden que él prometió que los gentiles recibirían la misma cosa, ese mismo discernimiento que Dios hizo en un cuerpo humano de carne antes que Sodoma se quemara. ¿Es correcto eso? ¿Entendemos eso todos ahora? Ven, miren. Si es difícil entender, él dijo, ¿cómo fue en los días? Como fue en los días, un segundito, por favor. Continuamos.
Amén, hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado He aquí uno más grande que todos ellos está aquí. Estábamos lecturando ya en los párrafos 105. Miren. Ahora miren, miren, recuerden que él prometió que los gentiles recibirían la misma cosa, ese mismo discernimiento que Dios hizo en un cuerpo humano de carne antes que Sodoma se quemara. ¿Es correcto eso? ¿Entendemos eso todos ahora? Ven, miren, si es difícil entender, él dijo, como fue en los días de Sodoma, así vendrá. Hay tres clases de gente, los sodomitas y Lot. La iglesia tibia, formal, la iglesia denominacional, y Abraham, el elegido, fuera de Sodoma, la iglesia llamada a salir fuera, y la iglesia en Sodoma. Miren, fíjense bien, no es el tiempo en el cual va a ser destruida con agua. Él dijo que sería, sino es la destrucción con fuego, con lo cual ahora va a ser destruida. Párrafo 106. Miren, ellos tuvieron un predicador, dos de ellos, que fueron allá, dos mensajeros, y predicaron en Sodoma. Y Abraham, el mensajero de allá, el que se quedó e hizo un milagro ante Abraham al voltear su espalda hacia la tienda y preguntándole a Abraham, diciéndole lo que era, lo que él era, y preguntando, diciéndole a su esposa Sara, no Sarai, sino Sara. Lo cual justo antes que eso había cambiado sus nombres de Abraham a Abraham, y le llamó Abraham y a ella Sara, y dijo, ¿dónde está Sara? Y ella, él dijo, en la tienda detrás de ti. Él dijo, te voy a visitar según el tiempo de la vida. Y Sara se rió entre sí. Y el ángel mensajero que Abraham dijo que era Dios, dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Párrafo 107. Permítame darles un poco de gracia aquí, hermanos. En ese momento, Dios hubiera matado a Sara por descreer a ese ángel. Él no lo hizo. Miren a ese ángel que fue allá y le dijo a la esposa de Lot que no mirara hacia atrás. ¿Ve lo que le pasó a ella por su incredulidad?
Ven, pero él no podía matar a Sara porque ella era parte de Abraham. Y hoy en día, la incredulidad de la real y verdadera iglesia, ella tiene incredulidad, pero él no la puede tocar. Estamos en Jesús. Ven, ustedes no pueden herir a la iglesia sin herir a Cristo. Él no podía matar a Sara sin herir a Abraham, así que la gracia lo cubrió. Y Sara se asustó y se lo negó. Él dijo, tú, Seto, si te reíste. Miren, Jesús dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Párrafo 108. ¿Se fijaron alguna vez que Abraham significa Padre de Naciones? HAM. Por toda la historia del mundo. Nunca hemos tenido un hombre allá en Babilonia que sepamos trayendo un mensaje con el mismo nombre que tenemos hoy en día. GRAHAM, para la iglesia denominacional. Ahora, la iglesia elegida. Espero que ustedes no estén ciegos. Miren, fíjense bien, ven, exactamente colocado con la luz del atardecer, todo posicionalmente en su lugar correcto. Miren. ¿Qué estaba Dios? Miren, ¿cuántos aquí creen que Abraham estaba correcto cuando él dijo que ese hombre que estaba allí comiendo becerro, bebiendo leche, comiendo panes de maíz y bebiendo leche delante de Abraham, que ese era Dios? ¿Lo creen ustedes? Abraham lo llamó Dios, Elohim. Muy bien. Miren, ¿qué estaba diciendo él? Dios antes de la venida del Hijo del Hombre manifestará él mismo en carne humana, igual que lo hizo en aquel entonces, y hará la misma cosa, si eso es verdad, que Dios hable. Párrafo 109. Padre Celestial, te pido que pueda que nunca esté aquí otra vez. Eso depende de ti. Nos estamos acercando al final, Señor. Pero me permite que sea sabido que yo no soy un impostor y que estoy parado aquí diciendo la verdad del Evangelio. Y si tú no ves más, Señor, la sangre de ellos sea sobre, no sea sobre mí, concédelo, Señor. Tu mensaje ha salido. Que sea sabido que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. ¿Cuánta gente enferma está en el edificio? Yo no conozco ni una sola persona aquí. Voy a mirar primero ahora para ver si estoy seguro de eso. No veo una sola persona que la conozca personalmente. Miren, muy allá en la parte de atrás está Free Sotman. Sé que hay alguna gente que conozco, pero no sé dónde está Free. Yo lo oí decir amén hace rato, pero ni siquiera sé dónde está. Él está muy en la parte de atrás, en alguna parte. Lo oí muy atrás. ¿Dónde estás, Free? Sí, allá, muy atrás. ¿Cuántos por aquí en alguna parte levantarán sus manos significando que yo no los conozco a ustedes? Veamos. Perfectamente desconocidos, levanten su mano. Muy bien, allí está. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado He aquí, uno más grande que todos ellos está aquí, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 15 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 111 al 122. Concluimos el Amén. mensaje. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. He aquí, uno más grande que todos ellos está aquí. Párrafo 111. Yo voy a confiar en la gracia de Cristo. Voy a voltear mi espalda solo para hacer la Biblia, no para ser un payaso, sino para servirle a Dios. Quiero que algunos de ustedes le hablen a él y toquen su manto. Alguien le dice algo al hermano Branham. Muy bien, miren, ellos van a mover un xilófono, instrumento parecido a la marimba. Aquí por un momento. Van a tener una línea de oración, pero primero quiero que a lo que estoy tratando de llegar es permitir que el Espíritu de Dios, yo voy a orar y poner manos sobre ustedes. Quiero que vean que la unción de Cristo no falla. 112. Entonces, una mujercita católica allá en Santa María, creo que fue, vino el otro día. Y ella vino y cuando entró en la línea, vino. Ella dijo, ella era latina, hablaba raro. Ella dijo, yo sé que usted no lo pudiera hacer y sé que no es usted.
es Dios. Si usted pone sus manos sobre mí, yo voy a ser sanada. Ella lo recibió allí mismo lo concluyó. ¿Ven? Fe creyendo. Miren, alguien crea, tengan fe. Si él lo hace, los hará creer. ¿Tendrán fe ustedes? Yo solo estoy esperando para ver lo que él dice. Yo soy un hombre. 113. ¿Ven esa luz? La damita sentada aquí, yo soy un desconocido para usted, pero Dios la conoce. Usted tiene complicaciones. Usted primero tuvo pulmonía o algo así. La dejó toda debilitada. Eso es correcto. ¿Eso es correcto? Levante su mano si esa es la verdad. Si somos desconocidos, menee su mano de esta manera. Si no nos conocemos uno al otro, ¿cree usted que Dios me puede decir quién es usted? ¿Le ayudaría a usted eso? ¿Cree usted que yo soy su profeta, señorita Graham? Si eso es correcto, mueva su mano. Solo crea en Dios. Sean reverentes. No duden. Tengan fe. Allá atrás en la audiencia, allá en ese pequeño cubículo, allá atrás, ¿ven esa luz suspendida allí? Es un hombre, una mujer y un hombre, ambos, están orando. ¡Qué cosa tan horrible! Es un espíritu negro, epilepsia. Señor Higgins, crea con todo su corazón y la cosa lo dejará a usted. Señora Higgins, ponga usted sus manos sobre él. Crea con todo su corazón. Dios, yo reprendo ese demonio. Suéltalo en el nombre de Jesucristo. ¿Creen, señora Higgins y señor Higgins, que se ha ido de ustedes? Levanten su mano si ustedes lo creen. Dios les bendiga. Yo soy un desconocido para ustedes. Si eso es correcto, muevan su mano otra vez. Miren, crean. ¿Qué tocaron ellos? Tengan fe, no duden. 114. La señora allá atrás con problema de mujer orando para que Dios la sane. Crea con todo su corazón. Dios la sanará del problema de mujer. Señorita Staley, usted no es de aquí, usted es de Idaho. Y eso es correcto. Levante su mano. Si somos desconocidos, mueva su mano. Si ese era el problema en usted, mueva su mano otra vez. Se puede ir a casa. Sea sana. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? Aquí una mujer nerviosa, complicaciones, también orando por su esposo. Él tiene problema con sus ojos. Eso es correcto. Señor Greens y señora Green, ¿creen ustedes que con todo su corazón que Dios lo sanará? Muy bien, tengan fe. Yo soy un desconocido para ustedes. Muevan su mano. Eso es correcto. Dios les bendiga. Se pueden ir y recibir su sanidad. 115. ¿Qué de ustedes allá en el balcón? ¿Piensan ustedes que están muy lejos? Nunca piensen eso. Yo los reto a que lo crean. Hay un hombre sufriendo de artritis, señor Peter. Crea con todo su corazón. Póngase de pie. Jesucristo lo sana. Créanlo. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Ahora traten de esconder algo. Yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo. Oh, Él está aquí. Él es Alfa, Omega, el principio y el fin. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella brillante de la mañana. Él es el primero, el último, el que era y el que es y el que vendrá. Él es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el viviente que vive para siempre. Amén. Él no está muerto. Él ha resucitado. Su venida está a la mano. Arrepentíos para que sea borrada vuestra incredulidad, no sea que Él los encuentre angustiados. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, sé misericordioso. Oh, ¿qué más pudieras tú hacer, Señor? Concédelo, Señor. Que todos aquí lo reciban ahora y mientras tu espíritu está sobre nosotros, Señor, permite que tu Santo Espíritu venga ahora y haga la obra que se supone hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. 116. Antes que me debilite, ahora yo lo veo a Él hacer algo más aquí.
antes de seguir más adelante, quiero que solo aquellos que tienen las tarjetas de oración se pongan de pie aquí en esta línea y vendremos aquí al... ¿Quieren ustedes? ¿Por aquí? Muy bien. ¿Qué dice? Solo esta sección con sus tarjetas de oración, que se pongan de pie. Miren, yo voy a en este lado y luego dejen que alguien más llame la otra sección, el balcón y las filas. Que, ¿cuántos hay en ese cubículo allá? Yo no quiero seguir hablando. Yo quiero que esto se quede en mí, para que cuando pongan manos sobre ustedes, que se ore, que ustedes sean sanados. Les voy a pedir a mis hermanos para que la congregación vea que no solo soy yo, sino que mis hermanos tienen el derecho. Vengan aquí, hermanos, vengan aquí y párense aquí conmigo, todos ustedes, ministros. Cualquiera de mis hermanos allá en audiencia, mis hermanos ministros, vengan aquí un momento. Mis hermanos ministros, vengan aquí. Quiero que vengan los ministros que creen con todo su corazón. Si esta congregación no duda, ustedes van a ver suceder una de las cosas más poderosas que alguna vez hayan visto en su vida. Eso es correcto. Vengan al frente. Pónganse en la línea, en un lado y en el otro. Permitan que estos ministros pasen mientras ellos pasan por estas filas aquí. Permitan que los ministros vengan aquí primero y se paren en una doble fila, en este lado, ministrando. Eso es correcto. Eso está bien. 117. Las tarjetas de oración en esta sección, vengan aquí y párense ahora. Las tarjetas de oración allá en ese cubículo, vengan y párense aquí. Y tan pronto que esa línea se termine, que este lado venga y ese... Luego dejen que el balcón venga enseguida. Y miren, todos ahora, mientras ellos entran en su posición y lugar, permítanos que, y luego si nos queda tiempo, que el resto de ellos venga. Miren, nosotros queremos orar por todos, pero escuchen, no les hará ni una pizca de bien. Ustedes solo están pasando, caminando, a menos que ustedes crean que Dios está aquí en la plataforma. Y que este es el orden. La mujer dijo que ella vio a nuestro Señor Jesús y dijo que sabía que sí podía tocar el borde de su manto. Miren, ustedes lo pueden tocar a él. Eso es correcto. Ella vio lo que él estaba haciendo. 118. Miren, aquí están parados ministros, hombres ungidos de Dios, que para poner sus manos sobre ustedes, lo mismo que yo. Y cuando ustedes vengan pasando por aquí, nosotros vamos a orar y a poner manos sobre ustedes. Y si ustedes lo creen, se pueden ir de esta plataforma, tirando sus bastones, muletas, lo que esté mal, y se pueden ir creyendo. Nunca lo vuelvan a soltar otra vez. Quédense con ello. No importa cuánto tiempo tome eso, quédense con ello de todas maneras. 119. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras oramos. Nuestro Padre Celestial, vamos a orar por unos por otros, confesando nuestras faltas unos a otros. Dios, permite que todo hombre y mujer que está aquí ahora sea perdonado de sus pecados, porque las manos del Evangelio van a ser puestas sobre los enfermos y los afligidos. Dios, si ellos cometieron cualquier pecado que les causaría ser impedidos, te pido, Dios, que tú los perdones de su pecado. Y nosotros sabemos que solo hay un solo pecado original, y ese es la incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Y nosotros sabemos que incredulidad es el único pecado que hay. 120. Los hombres que cometen adulterio, y las mujeres y los demás, ellos hacen eso porque no son creyentes. Si fueran creyentes, ellos no harían eso. Ellos estarían creyendo en ti y tendrían vida eterna. Tú dijiste, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a juicio. Ya ha pasado de muerte a vida. Esa es tu palabra, Señor. Así que está entre creer y descreer. Dios, permite que toda persona que pase por aquí ponga a un lado toda incredulidad. Y cuando ellas pasen por aquí,
que pasen como si estuvieran pasando por debajo de la misma cruz del Calvario y la sangre goteando sobre ellas. Que la preciosa presencia del Espíritu Santo, quien es más grande que Salomón, se pare aquí hoy en el poder de la resurrección de Cristo y confirme toda enfermedad que pase. Concédelo, Señor, y que ellas cada una sea sanada para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. 121. Que todo rostro permanezca inclinado, que todo ojo permanezca cerrado, todos orando unos por otros. Tan pronto como esta línea termine, llamaremos a la siguiente línea. ¿Qué si estos fueran su padre o su madre aquí en la línea? Es el de alguien. ¿Qué si fuera su esposa, su esposo, su hijo? Ustedes quisieran que alguien orara, ¿verdad? Miren, ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. ¿Amén? ¿Va a estar usted en la línea de oración? Tenga fe. Ese demonio la dejará, señorita Pringle, y se irá de usted. Esa es quien es usted. Y epilepsia es lo que usted tenía. Tenga fe. Yo vi esa sombra oscura levantarse de usted e irse. Yo pido que nunca regrese. Ella la recibió aún antes que entrara en la línea de oración. Allí está él. Esa es quien es usted. Ese es su nombre. Eso es lo que está mal. La ha tenido por mucho tiempo. Solo crea ahora. Yo espero que nunca regrese usted otra vez. Hablar de gracia. Oh Dios, ¿cómo alguien pudiera dudar? Ya no duden más. Por favor, no duden. Solo olvídense de la parte mía como hombre, ¿ven? Olvídense de estos hombres. Ellos son siervos de Cristo. 122. Miren, todos oren y que el director de cantos dirija el canto. Solo creed, por favor. Y hermanos, yo quiero que vengan aquí y en todos los que pasen, pongan su mano ministerial sobre esa persona que pase por aquí y pidan con todo su corazón ahora. Recuerden, ¿qué si está afuera su esposa, su hija, su madre, sus hijos? Son de alguien, ustedes saben, solo estemos ungidos. Quiten toda incredulidad y todo, y solo digan, Dios, ellas van a ser sanas. Eso es todo, ellas lo van a hacer, ellas van a ser sanas. Y todos ustedes allá en la audiencia que van a estar orando, digan, amén, amén. La congregación dice amén. Ahora, Dios, depende de ti hacerlo, Padre. Nosotros te vamos a creer en el nombre de Jesús. Amén. Solo creed. Entre. Esa es la clase que lo recibe. Esa es la manera de recibirlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. He aquí, uno más grande que todos ellos está aquí, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 15 de julio del año 1962, que quede plasmada en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos, hermanas, de inmediato vamos a pasar a la lectura de este glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios te bendiga, párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Del año 6207-18. Párrafo 1. Muchísimas gracias. Se pueden sentar. Ha pasado bastante tiempo desde que estuve en Salem, Oregón. Y yo siempre he esperado con grandes anticipaciones ver la ocasión de regresar otra vez para poder visitar a los santos del Señor aquí, que están peregrinando en Salem y en los 10 alrededores. No creemos que este es su lugar de morada, porque aquí no tenemos uno, pero estamos buscando una ciudad por venir, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que profesamos que somos peregrinos y extranjeros aquí, no extranjeros unos para con otros,
sino extranjero en el mundo, ya que nuestra heredad es de arriba. Y tuvimos el privilegio hace como unos 2 años de visitar a algunos de nuestros amigos aquí en Oregón, en los alrededores de Klamath Falls, y disfrutamos unos momentos grandiosos. Le traemos saludos a los otros en las otras diferentes partes de alrededor del mundo que también están peregrinando y esta es nuestra 9ª reunión consecutiva. Vengo a ustedes un poquito cansado, pero siempre estoy lista para servir al Señor en cualquier capacidad que pueda. Párrafo 2. Miren, tenemos finas 5 gloriosas reuniones programadas. Esta noche, mañana en la noche y hasta el domingo en la tarde, creo que el domingo en la tarde es nuestro servicio de clausura en la campaña. Les queremos dar las gracias a todos ustedes por llamarnos a venir aquí, el patricinio y todos los que están cooperando para este edificio hermoso. Y todo está hecho tan bien, pienso humanamente hablando, que hemos hecho todo. Ustedes han hecho todo muy bien. Miren, la cosa siguiente que requerirá, nosotros nunca venimos para vernos unos a otros, lo cual en un sentido sí venimos para vernos unos a otros, pero sin embargo venimos a adorar al Señor y para tratar de hacer algo por su reino. Y ahora se va a requerir toda porcioncita de esfuerzo que podamos poner para lograrlo. Y va, miren, esta es la reunión que hemos designado para el reino de Dios y es el deber de todo cristiano hacer su parte, tanto como les sea posible, para asegurar que sea un gran éxito para el reino. 3. Miren, muchas veces nosotros ministros, nosotros con diferentes organizaciones y lo demás, pero todos estamos persiguiendo para un solo gran lugar, toda alma que podamos dirigir en esa dirección. Eso es lo que estamos haciendo. Y miren, sabemos que el laico también tiene una gran oportunidad ahora para que ellos hagan su parte del ministerio. Cada uno de ustedes tiene que ser un predicador y eso es de hablarle a alguien más, de traer a los enfermos y a los afligidos y traer a los pecadores. Y nosotros sembraremos la simiente de Dios y pediremos que Dios haga caer el Espíritu Santo sobre ella y produzca una gran cosecha de almas durante esta reunión. Esa es nuestra primera intención, el de ganar almas. La segunda es la edificación del pueblo de Dios, la iglesia. La tercera es orar por los enfermos y hacer todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a hacer la vida un poco mejor para ustedes y la jornada un poco, las cargas un poco más liviana. Párrafo 4. Y esperamos que cuando nos vayamos y la reunión se termine, que toda la ciudad sea beneficiaria, todos, haciendo un poco, un lugar en el que es un poco más fácil de hacer el bien, un poco difícil de hacer el mal. Eso es todo lo que queremos dejar cuando nos vayamos de la ciudad. Queremos reportar que de una punta a la otra de la costa, en estas reuniones que hemos llevado a cabo aquí, ha sido glorioso. El Señor nos ha bendecido. Los lugares estaban atestados y vimos 2 reuniones, las últimas 2 reuniones, donde fueron completamente todas silla de ruedas, casos de camillas, lo que fuera, fueron librados por medio del Señor, casi cada uno que vino a la reunión. Estamos muy agradecidos de reportar eso a aquellos que están buscando sanidad para sí mismos y sus amados, y también que muchos han sido salvos y llenos con el Espíritu Santo, y las iglesias han sido bendecidas. Y cuando sentimos que al hacer eso, sentimos que estamos haciendo nuestra partecita para ayudar al reino de Dios. Y estamos aquí, hermanos, con ustedes, hermanos, aquí. Yo aprecio la bondad de ustedes de invitarme a venir aquí y de tenerme aquí. Párrafo 5. Y vengo ahora para hacer esto. Jesús dijo que en el reino del cielo es semejante a un hombre que tomó una red y fue al mar. Y él sacó la red y lo que él tomó, miren, yo sé que cada uno de ustedes en sus iglesias tienen una red y ustedes están pescando con todo alrededor de su vecindario, tratando de pescar todo pez que puedan. Miren, yo vengo a coser mi red con la de todos ustedes y nos extenderemos muy allá alrededor de nosotros. Ven por todas partes y ver si podemos sacar algo para el reino de Dios.
Para eso estamos aquí, para hacer todo lo que podamos para ayudar. Miren, pienso que es básicamente interdenominacional. Todos son bienvenidos, el protestante, católico, judío, lo que pudiera ser, pecador, santo, cualquiera. Aún el borracho, si él se comporta bien y se queda callado. Él es tan bienvenido a venir como cualquiera, pero se tiene que comportar bien. Él debe respetar la casa del Señor. Párrafo 6. Le estamos agradecidos a esta armería o alcalde a quien se nos permitió estar en este hermoso edificio. Yo pienso que es hermoso. Estuve aquí hoy mirándolo, probando la acústica y hablando, y todo alrededor era perfecto. ¿Y me pueden oír bien en todas partes ahora? Ustedes saben, la gente es como un receptor y es algo difícil cuando ustedes toman un edificio vacío y hablan y luego llenan el edificio con la gente y hablan. Es mucha la diferencia. Así que miren, algunas veces el hablar lo hago en alta voz porque yo soy un evangelista, un misionero y he estado predicando donde solo son campos o un estadio al aire libre donde uno está alguna vez sin micrófono. Uno solo tiene que gritar igual que si uno le estuviera gritando al ganado. Pero no es mi intención hacerlo de esa manera. Yo estoy seguro que ustedes entenderán. Párrafo 7. Miren. Y por lo general, la primera noche de una reunión es una noche bastante difícil porque todos están tratando de acostumbrar unos a otros. Y algunos están en expectativa, algunos están preguntando y algunos nunca antes han estado en una reunión. Y algunos de ellos han oído y luego sacan su opinión. Por lo general, la primera cosa que el ministro dice, le pega al blanco a algunos. A otros no quieren nada que ver con ellos y uno tiene que combatir con todo esto. Pero no estemos sospechosos uno de otro. Yo estoy creyendo que ustedes son los hijos de Dios. Quiero que ustedes crean que yo también lo soy y yo soy su hermano. Y estoy aquí para ayudarlos, miren. Yo soy su sureño y todavía no me he apartado de mi manera de hablar. Y tanto como he viajado, todavía soy un poco lento. Así que tolérenme, porque sencillamente no puedo pensar de ello muy rápido. Ustedes saben, y solo tengo que esperar en él para que me diga. Y así que tolérenme, oren por mí, y yo haré lo mismo. Oraré por ustedes. Párrafo 8. Miren, pensé que esta noche tengo un mensajito de introducción con el cual introducí la reunión. Solo una pequeña plática formal y de esa manera nos podemos conocer unos a otros, familiarizarnos unos con otros, luego concentrarnos en la reunión. Y miren, quiero que hagan esto por mí. Quiero que ustedes... nosotros tenemos bastantes asientos. Por lo general, en las reuniones que hemos llevado a cabo... Desde el Cow Palace hasta acá, ha habido gente que no pudo conseguir un asiento. En el último lugar que estuvimos, ellos estaban parados y en el lugar estaba atestado a las 5 de la tarde. Uno se podía acercar a él. Y así que ahora tenemos bastantes asientos. Yo sé que la gente aquí en Oregón va a la iglesia y son gente fina. Y el pueblo de Dios en todas partes es gente fina. Y nos gustaría ver que hagan su parte ahora por el reino de Dios, porque la responsabilidad no está completamente en su pastor o en mí, está en todos nosotros, el honrar a Dios. Y miren, ustedes hagan su parte, nosotros haremos la nuestra, y entre eso yo creo que será una gran cosa, y eso es lo que estamos esperando. 9. Yo creo en la venida del Señor Jesús, yo creo en el regreso físico de Cristo, creo que está muy cerca. Creo que estamos cerca de ese tiempo ahora. Miren, ninguno sabe cuándo Él va a venir, ni aún los ángeles. Él dijo que el Padre solo sabía eso. Así que entonces nosotros no sabemos, pero tenemos señales que estamos mirando para saber que cuando estas cosas empiezan a suceder, que el tiempo se está acercando. Así que ciertamente podemos ver algunas señales bastante convincentes ahora de que el tiempo está cerca. Párrafo 10. Así que... yo creo que este patricinio es de hermanos pentecostales. Yo también soy uno, pero queremos que ustedes sepan que Pentecostés para ustedes, metodista, bautista y presbiteriano, creemos que ustedes también son pentecostales. ¿Ven?
Pentecostales no es una organización. Pentecostés es una experiencia que todos nosotros podemos recibir. ¿Ven? Aunque ustedes sean un católico, bautista o presbiteriano, lo que ustedes sean, Pentecostés es una experiencia. Y es para quien quiera que lo desee. Eso es correcto. Y es para todos. Yo tengo muchas. Yo salí de una iglesia bautista. Todavía tengo compañerismo. Llevo a cabo reuniones maravillosas para ellos. Tengo episcopales, presbiterianos, con un antecedente católico en mi familia. Yo soy irlandés. Y así que en cuanto a eso, Dios nunca ha cuestionado a nadie en la plataforma al orar por ellos. Mira, tienes que cambiar de ser metodista a ser bautista. Esa no es la idea. Ustedes saben, soy un anciano, tengo 53 años de edad. Yo he estado con la familia Branham todos estos años. Y saben ustedes que ellos nunca me han pedido que me una a la familia. Sí, es extraño, pero yo creo que nací siendo un Branham. Y así que de esa manera creemos que somos cristianos. ¿Ve? Nosotros pensamos que nos deberíamos unir a alguna iglesia y tener compañerismo. Pero realmente ser un cristiano es nacer siendo un cristiano, una experiencia de nacer de nuevo para ser un cristiano. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este nuevo mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 18 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga, párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, párrafo 11. Y miren, permítanme otra vez, antes de que tome un texto, decir que nosotros oramos por los enfermos. Miren, quizás hayan doctores sentados aquí. Y doctor, yo no le vine a quitar sus pacientes. Yo vine a orar por sus pacientes, ¿ven? Yo creo que sanidad divina ha sido uno de los temas que más ha sido pasado por alto. Y luego también ha habido tanto sobre sanidad divina que ha salido bajo el nombre de sanidad divina, que nunca debería haber salido, lo cual entendemos eso. En la iglesia, la salvación, mucho de ello salió. O como una religión intelectual, solo unirse a la iglesia como a una logia y permitir todo. Nosotros no creemos eso. Creemos que ustedes tienen que nacer de nuevo. Creemos que ustedes necesitan ser un cristiano por nacimiento. Y yo creo que hay muchas cosas que salieron bajo sanidad divina. Los auspicios de sanidad divina, o fue llamado eso, y que era todo lo demás excepto sanidad divina, toda clase de sensaciones. Y lo demás. 12. Pero me daré a entender claramente, esto está siendo grabado, que yo creo que toda bendición redentora que corresponde a la raza humana ya ha sido pagada y les pertenece a ustedes, ¿ven? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Es tiempo pasado. Yo creo que cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en el Calvario, Él compró nuestra salvación y todo pecado en el mundo fue pagado. Miren, nunca les hará nada de bien hasta que ustedes lo acepten como su propia propiedad personal. Pero si ustedes tratan solo de decir, bueno, Él perdona pecados. Sí, la misericordia de Cristo, la muerte de Cristo expía los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ustedes lo tienen que aceptar a Él como su Salvador. O nunca les hará nada de bien. Por su llaga fuimos curados. Por lo tanto, no hay un hombre que pueda salvar un alma o sanar una persona enferma. Ya ha sido hecho en el Calvario. Yo creo que el Calvario pagó el precio. Jesucristo pagó el precio en el Calvario. 13. Miren, yo creo que si ustedes vinieran bajo la enseñanza de su pastor y creyeran en el Señor Jesús y lo aceptaran como su Salvador, yo creo que ustedes serán salvos. Eso es correcto. Y yo creo que cuando ustedes oigan la palabra de Dios predicada y digan que es la que el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga nosotros fuimos curados y lo aceptan sobre esa base, de esa manera es logrado.
pues Él es un sumo sacerdote, ahorita, que está intercediendo en base a nuestra confesión. Ven, primero lo aceptamos y confesamos que Él lo ha hecho, y luego Él puede empezar a obrar en su gran sacerdocio como un sumo sacerdote para interceder en base a nuestra confesión de lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No es así, hermanos? Sí, ven que Él, lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, nosotros primero lo aceptamos, lo creemos, lo confesamos, y entonces Él es el sumo sacerdote para cumplir lo que estamos confesando que Él hizo, ¿ven? Eso es para sanidad o salvación. Miren, yo creo que Dios puede hacer todo lo que Él desea hacer, porque Él es Dios, pero me gusta que salga de la Biblia, pues entonces sé que estoy correcto. Yo creo que la Biblia es la palabra infalible de Dios. No creo que se le debería añadir o quitar de ella. 14. Miren, siendo un niño, un muchachito, mi madre y mi padre, ambos son irlandeses. Cuando yo sentí ese llamado de Dios, fui allá a la iglesia y el sacerdote me dijo que la salvación está en la iglesia. Bueno, luego me vine a dar cuenta de mis amigos que pertenecían a diferentes iglesias. ¿Cuál de esas iglesias tiene salvación en ella entonces? ¿Ven? Si la iglesia católica estaría correcta, entonces la luterana seguramente estará incorrecta. Si la luterana está correcta, entonces hay algo que anda mal con los bautistas. Así que, ¿cuál de esas iglesias estaría correcta? Después de escudriñar, de tratar de darme cuenta, de estudiar y todo lo que yo pudiera hacer, me vine a dar cuenta que Dios está en su palabra. Y la palabra está correcta. Dios no juzgará al mundo por medio de una iglesia, sino por medio de la palabra. Pues veo que en el libro de Apocalipsis dice, si alguno le quitare una parte o le añadiere algo a ella, le será quitada su parte del libro de la vida. Entonces yo creo que es infalible, que la debemos dejar exactamente de la manera que está escrita. Yo creo que no es de interpretación privada. Yo creo que Dios ha vigilado sobre ella y es exactamente de la manera que Él juzgará al mundo por medio de este libro. Miren, Él tiene que tener una norma en alguna parte por medio de la cual juzgar al mundo. Así que la iglesia será juzgada por la palabra. 15. Aquí está como yo pienso que ella es infalible. Es tan infalible, a tal grado que aun cuando Eva, no por descreer, sino por escuchar un poquito de razonamiento contra ella, causó toda muerte y todo pesar y toda angustia. Eso es lo que ella hizo. Yo creo que la esposa de Lot, cuando le fue mandado por el ángel que no mirara para atrás, y ella volvió su rostro y miró para atrás, ella está parada hoy en día como una estatua de sal, porque ella simplemente descreyó la palabra de Dios tanto así. Miren, ella tenía una mejor razón que la que tenemos ustedes y yo, ¿ven? Sus hijos y sus nietos estaban quemando en los juicios de Dios y los gritos de sus propios hijos y sus nietos y un corazón de madre clamando simplemente desobedeció la palabra de Dios lo suficiente como para mirar sobre su hombro y allí ella se tornó. ¿Ven? Yo creo que la palabra debe ser exactamente de la manera que está escrita, exactamente de esa manera. ¿Lo creerán ustedes conmigo? La congregación dice amén. En base a eso, aquietémonos ahora para la palabra y hablemos de la palabra. Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros, con nuestros rostros inclinados. Seguramente hay muchas peticiones en el edificio, sinceramente ante Dios. Si tienen una petición que les gustaría que Dios atendiera durante el tiempo de esta reunión, levante su mano a Él ahora y digan, por medio de esto, Dios, quiero que me recuerdes. Tengo un amado que quiere ser salvo. Yo tengo enfermedad o algo así. 16. Nuestro Padre Celestial, nos estamos acercando a tu trono de gracia. No quisiéramos venir por medio del trono de justicia, porque no nos
pudiéramos parar allí, no pudiéramos venir por medio del trono de juicio, no nos pudiéramos parar allí. Justamente deberíamos ser condenados porque somos del mundo, de la raza caída de Adán, pero venimos por medio del trono de misericordia. Y Jesús, cuando él estuvo en la tierra, dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, le será concedido. Y te estoy pidiendo ahora primero, Señor, que perdones todas nuestras rebeliones contra tus mandamientos. Perdónanos, Señor, a todos. Pedimos que nuestros hermanos ministros, por sus congregaciones, por los pecados de la ciudad y de la nación y de la gente en todas partes. Dios, te pido por mis propios pecados. Y sabemos que el pecado originalmente es la incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Y es la incredulidad que nos hace cometer los crímenes inmorales que cometemos. Y si simplemente creyéramos, no cometeríamos esas cosas. Así que te pido, Padre, que perdones nuestra incredulidad y vengas a cada uno de nosotros esta noche y nos otorgues la fe que contestará a la petición que tenemos un poco más abajo de nuestras manos. Concédelo, Señor. Eso que está en nuestro corazón. Hemos venido aquí sintiendo que ser guiados por tu espíritu. Satanás peleó en contra, tratando de evitar que viniéramos. Pero por eso es que yo creo que hay algo más reservado para nosotros y nos estamos esforzando en la batalla esta noche. Y tú has abierto el camino. Ahora, Padre, que todos captemos la visión y recordemos lo que hemos pedido. Y desde allí sigamos adelante con nuestra petición. Y yo estoy poniendo la mía sobre el altar de sacrificio esta noche. Mi oración, mi fe, todo sobre tu altar de oro donde está nuestro sacrificio. Cristo, con la oración y petición de toda esta gente. Y juntos pedimos por un gran derramamiento de tu espíritu, Señor. Hazlo sumamente y abundantemente por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Que sea derramado sobre esta reunión, Señor. Y cuando se termine, que surja un antiguo avivamiento chapado a la antigua por toda la región aquí y que todas las iglesias estén ardiendo por Dios, las almas siendo salvadas y la gente siendo sanada y que la gloria sea dada al reino de Dios. Sobre esta oración, con estas otras puestas sobre tu altar de oro, pedimos que ellas en el nombre de Jesucristo, que tú nos contestes de acuerdo a tu gran misericordia. Amén. 18. No se olviden de cada servicio. Y creo que mi hijo me dijo cuando entré allá atrás que va a haber un desayuno ministerial en la mañana. ¿Es correcto eso? En la mañana. Muy bien. A mí siempre me gusta conocer a mis hermanos y poder hablar con ellos un ratito y familiarizarnos y reanudar amistades. Y miren, todos recuerden ahora, hagamos nuestra parte. Y miren, yo no sé a qué hora ustedes generalmente terminan sus servicios aquí. Y algunas veces yo soy un misionero y por lo general nosotros lo tenemos que enfatizar cuando podemos y nos quedamos tanto tiempo como sea posible. Y he estado reteniendo a la gente un poco tarde, pero no como los retengo cuando estoy en casa. Yo estuve en casa recientemente y espero que no los asuste. Yo prediqué un servicio cortito de 6 horas, pero ese fue solo uno corto. Pero espero que no hacer eso aquí. Pero por lo general duro unos 40 o 45 minutos o algo así. Y luego nosotros íbamos a tener una línea de oración. Y así que miren, oren por mí ahora mientras concluimos para llegar a la palabra. 19. Miren, este solo es un mensajito formal en el que generalmente basamos la primera noche. Y luego de allí en adelante, solo veamos lo que el Señor nos concederá. En San Juan 12:20, leamos estas palabras. Había ciertos griegos entre los que habían subido a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señores, quisiéramos ver a Jesús.
San Juan 12, 20, en Hebreos y el capítulo 13, y el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 20. Miren, esa es una gran declaración. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren, estos griegos estaban tan hambrientos como cualquiera. Su deseo, ellos habían oído de Jesús y querían ver a Jesús. Y yo no creo que cualquiera pueda alguna vez oír acerca de Jesús que no lo anhele ver. Es correcto eso. Miren, si yo digo algo y ustedes dicen amén, eso no me asustará ni una pizca. Eso me animará. Miren, ¿a cuántos aquí le gustaría ver a Jesús? Levanten su mano. Nos gustaría verlo. Miren, ¿cómo acabo de hacer mis comentarios? Yo creo que la palabra es la verdad. Miren, estos griegos llegaron deseando ver a Jesús y lo lograron ver por medio de uno de sus siervos. Bueno, miren, si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y nosotros lo deseamos ver, ¿qué de eso? ¿Ven? Eso pone la palabra de Dios en un reto. ¿Ven? Si nosotros lo deseamos ver y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y uno de los siervos de Dios llevó a estos griegos, a la presencia de Jesús, entonces deberíamos tener la misma cosa hoy. Si Él es el mismo, miren, nosotros creemos que Él sí es el mismo, como lo fue en aquel entonces. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bien, hermana Di, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. Párrafos 21 dice: Miren, ¿cómo lo conoceríamos a él si lo viéramos? Miren. Si nosotros fuéramos a decir, bueno, miren, ¿cómo se peinaría su cabello? ¿Tenía él largos rizos hasta sus hombros? ¿Tenía cabello rojo? ¿Era rubio? ¿Tenía el cabello? ¿Era el calvo? ¿Era él de ojos azules o de ojos cafés? ¿Era él un hombre grande o un hombre pequeño? Bueno, pudiéramos discutir eso muchas horas y cada uno no tendría una opinión diferente, así que no pudiéramos reunir basados en eso. Bueno, entonces, ¿qué si, digamos, saliéramos aquí en la ciudad esta noche y encontráramos un hombre que de hecho pudiéramos encontrar cicatrices de clavos en sus manos, ambas manos, y cicatrices de espinas de alrededor de aquí y una cicatriz en su lado debajo de su corazón? Y él estuviera usando un manto y reuniera nuestros requisitos, todavía eso pudiera ser realmente. Si encontráramos a tal persona, no sería Jesús. En su segunda venida, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y cuando él, su cuerpo físico, regrese a la tierra, será igual que el sol brillando del este al oeste. ¿Creen ustedes eso? Seguro, no sería. Párrafo 22. ¿Cómo conoceríamos entonces a Jesús? De la manera que yo pienso que lo conoceríamos sería por su naturaleza, lo que él era. Miren, si yo empezara a preguntar, ¿creen los bautistas que es su iglesia? ¿El presbiteriano? Sí. ¿Católico? Sí. ¿Protestante? ¿Los judíos? Sí. O lo que, no el judío, porque ellos no creen en el Señor Jesús, es el Hijo de Dios. Pero nuestros diferentes hermanos pentecostales, las diferentes organizaciones de ellos dirían, sí, está en la nuestra y lo demás. Pero miren, solo digamos que eso es bueno, que eso está en todos ellos, solo creámoslo. Pero miren. Seguramente hay tanta diferencia que debería haber alguna manera para declarar positivamente lo que Él es. ¿Ven? Pues la Biblia dice que Él es el mismo. Párrafo 23. Así que una de ellas dice, nosotros creemos en repartir las oraciones. La otra tiene la doxología. La otra tiene un cierto credo por el cual ellas se rigen. Una dice, yo creo que si ustedes hablan en lenguas, que ese sería Él. La otra dice, yo creo que si ustedes danzan en el espíritu, que ese será él. Y tenemos toda clase de sensaciones y todo lo demás, pero y luego,
En eso hay tal desacuerdo. Uno diría, bueno, yo no creo que ustedes hacen esto. Y la otra dice, no, pero debería haber alguna manera en que nosotros pudiéramos llegar a un punto de realmente saber quién es él y lo que él es. Ven, debería haber algún lugar. Ven. Una dice, bueno, yo grité. El otro dice, yo dancé en el espíritu. El otro dice, yo hablé en lenguas. Esas cosas están bien, ellas están bien. Pero todavía, ven, eso causa una diferencia. Uno dice, yo lo recibí de esa manera. Uno dice, yo lo recibí llorando. El otro dice, yo lo recibí con escalofríos, temblando. Otro dice, yo vi una luz. Y el otro, ven, hay tanta diferencia. Debería haber alguna manera para que supiéramos de seguro, para que no hubiera pregunta en nuestra mente. Y la Biblia dice que Él es el mismo, así que debería haber alguna manera de saber. ¿No les parece? La congregación dice amén. Yo pienso que debería haber alguna manera de saberlo. Párrafo 24. Miren, yo no creo que la Biblia dice esas cosas e hizo esas promesas sin ser capaz de cumplirlas. ¿No creen ustedes eso? Abraham, cuya simiente somos, si estamos en Cristo, somos simiente de Abraham. Y Abraham estaba plenamente convencido, Romanos 4, que era poderoso para cumplir o hacer todo lo que él había prometido hacer. Y si Dios hace una promesa y no lo respalda, entonces él no es Dios. Y si él hace una promesa, él es poderoso para respaldarla, o él nunca haría la promesa. Miren, yo soy finito y él es infinito, así que él no puede cometer un error. Yo puedo, ustedes pueden, nosotros hermanos pueden, todos nosotros podemos cometer errores, nosotros somos finitos. Hoy en día, si yo no sé más que lo que sabía el año pasado, yo no estoy progresando nada. Pero Dios no puede progresar porque él es perfecto para empezar y toda decisión es perfecta. Párrafo 25. Miren, escuchen, si Dios es llamado a la escena alguna vez para tomar una decisión, una vez que Él toma esa decisión, eso lo concluye eternamente. Él nunca puede regresar y decir, yo estaba errado allí. Y si Él no actúa cada vez de la misma manera que actuó la primera vez, Él actuó mal la primera vez. Ven, Él es perfecto. Por lo tanto, si Él alguna vez es llamado para hacer cualquier cosa, la decisión que Él tomó una vez lo concluye para siempre, eternamente. Tanto los cielos como la tierra pasarán, pero esa palabra nunca puede fallar, porque ella es parte de Dios. ¿Lo ven? Por lo tanto, miren, cuando Dios fue llamado a la escena para salvar a un hombre perdido, su primera manera de traer a ese hombre a salvación fue por medio de la sangre. Él nunca la ha cambiado. Los hombres únicamente son salvos. Párrafo 26. Hay un solo lugar para tener compañerismo con Dios y ese es bajo la sangre derramada. Nunca ha sido por medio de un credo. Nunca ha sido por medio de la iglesia. Nunca ha sido por medio de la organización. Nunca ha sido por medio de la nación. Es por medio de la sangre. Israel se encontró con él bajo la sangre derramada y todos por la edad y nosotros todavía nos estamos encontrando bajo la sangre derramada. Si no lo hacemos así, nosotros no podemos tener compañerismo. Eso es correcto. Nosotros, el compañerismo con Dios únicamente es restaurado por medio de la sangre, pues la raza humana únicamente se puede encontrar con Dios mientras un sacrificio de sangre aboga allí por ella. Amén. Eso nos da seguridad, solidez, no alguna cosa mítica que es profetizada en los últimos días aquí de que todo vendría alrededor y toda clase de cosas, sino que nosotros creemos que la palabra es la verdad de Dios, por lo tanto, ella nunca fallará. Y la primera decisión de Dios era salvar a un hombre por medio de la sangre derramada, y él, todo hombre que alguna vez ha venido a Dios, viene de esa misma manera cada vez. Párrafo 27. Y la disposición de Dios para sanidad divina era sobre la base de la fe. Y de esa manera Él lo sana esta noche. Es sobre la base de la fe.
No importa cuán grande sea el hombre, si Cristo, él mismo, estuviera parado aquí en el púlpito con este traje puesto que él me dio, si él estuviera parado aquí con este traje puesto, él no les pudiera sanar en absoluto. Él ya lo ha hecho. Él quizás haría algo para convencerlos o para enseñarlos a la palabra, y eso sería convincente. Y él quizás mostrará por medio de algún don divino que él era Cristo. Pero él no los pudiera sanar porque él ya lo ha hecho. ¿Cómo pueden ustedes redimir algo después que ya ha sido redimido? Amén. ¿Ven lo que quiero decir? Si la redención está completa, está completa. Si yo tuviera mi navaja ya en la casa de empeño y la volviera a comprar pagando el precio y recibiera el recibo, y bueno, ¿cómo ese hombre me va a cobrar por ella otra vez? Yo tengo su propio recibo. Ya está redimida. Yo dijera, yo quiero redimir mi navaja. Usted tiene el recibo en su mano. Oh, vaya. 28. Y cuando cualquier hombre o mujer viene a Cristo en la plenitud de la seguridad de su muerte, entierro y resurrección, y entonces es el beneficiario de todas las bendiciones redentoras por las que Jesús murió. Y Él les da a ustedes una chequera con el nombre de Jesús escrito en la parte de abajo de cada uno de ellos. Pedid al Padre todo en mi nombre. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ustedes no solamente obtienen. Ustedes tienen miedo de cobrar el cheque. No tengan miedo. Párrafo 29. Yo con frecuencia he dicho que me encuentro con dos clases de gente en mis tiempos de estar alrededor del mundo en la obra misionera. Yo me encuentro con dos clases de gente. Una de ellas es pentecostal. La otra es fundamental. La fundamental sabe posicionalmente dónde está parada. Él lo acepta por la palabra. Yo soy un hijo de Dios por mi confesión. Ven. Él posicionalmente toma esa posición, pero él no tiene fe en lo que está hablando. El pentecostal tiene mucha fe, pero no conoce su posición. Él no sabe quién es él. Es igual que un hombre que tiene dinero en el banco y él no sabe cómo escribir un cheque. Y el otro puede escribir un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Si usted alguna vez pudiera juntar a esos dos, si yo pudiera poner la fe pentecostal en la doctrina fundamental o viceversa, hacer que los pentecostales comprendan quiénes son ellos. Ellos son hijos e hijas de Dios, ya muertos, enterrados, resucitados y sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. No, ustedes estarán, sino ustedes ya están. Párrafo 30, por último. Algunas veces pienso, el otro día sucedió que pensé en algo que sonó profundo para mí. Y es muy raro que alguna vez yo piense algo que pueda sacar algo de ello. Pero estaba pensando, justo antes que llegara a esto, lo que voy a tratar de decirles a ustedes. Yo estaba pensando acerca de Israel allá en Egipto, y ellos eran esclavos, y sin embargo eran hijos de Dios. Todos conocemos la historia. Y ellos, si les arrojaban pan mohoso, ellos se lo tenían que comer. Si violaban a sus hijas, si mataban a sus hijos, o lo quisieran, simplemente lo hacían. Ellos eran esclavos. Y sin embargo, ellos eran los escogidos, los elegidos de Dios, con una promesa, esperando el tiempo del cumplimiento. Pero un día llegó. Ellos se habían alejado tanto de ello al grado que no lo reconocieron. No sabían cuándo llegaría el tiempo, pero Dios siempre llega a tiempo. Amén. Miren, ese es el problema con los pentecostales hoy en día. Ellos no reconocen que el tiempo está aquí. El tiempo ha llegado para que la promesa de Dios sea cumplida. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 31. Miren, un día un profeta salió del desierto a grandes pasos, con una columna de fuego sobre él, guiándolo.
Él ejecutó milagros y lo demás, y les dijo que había una tierra que fluía leche y miel. Nadie había estado allí, ninguno de ellos. Ellos simplemente oyeron de ella. La fe es por el oír. Así que salieron con este profeta atravesando el desierto y llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. En una ocasión, ese fue el trono de juicio del mundo. Y cuando Israel acampó allí, y allí fue donde fue juzgado y el pecado, y Josué, un gran guerrero, y la palabra Josué significa Jehová Salvador. Este gran guerrero cruzó al otro lado del Jordán. Ninguno de ellos había estado allí antes. Cruzó al otro lado del Jordán a esta tierra prometida y regresó con la evidencia de que era una tierra buena y de que era verdad. 32. ¿Qué estaba haciendo él? Confirmando la palabra de Dios. ¿Ven? Mostrando que lo que Dios había prometido, Dios lo había cumplido. ¿Ven? El pacto es incondicional. Dios hizo tres pactos. Hizo uno con Adán, él lo rompió. Hizo otro con Noé, fue roto. Pero cuando Dios hizo el pacto con Abraham, no fue yo, no si tú lo haces. Él dijo, yo lo he hecho. Es el pacto incondicional de Dios que él hizo con Abraham y su simiente. Y nosotros llegamos a ser su simiente cuando estamos muertos en Cristo. Amén. 33. Miren, fíjense bien. Y en este gran tiempo, cuando él trajo de regreso la evidencia, Israel cruzó al otro lado entrando en la tierra y allí ellos no tenían que estar bajo esclavitud. Ellos podían tener sus propios jardines y criar a sus hijos y construir sus iglesias y todo. Pero finalmente la vejez empezó a alcanzarlos. Después de un tiempo, en esa hermosa tierra prometida, había lápidas en las laderas en todas partes. 34. Entonces descendió de la gloria el más grande de todos los guerreros. Otro Jehová Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Y él dijo que hay vida después de la muerte, donde no hay lápidas y cementerios. Pues en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar, y luego vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Amén. Él vino a salvar a la raza humana moribunda y llegó a su Cades Barnea, el Calvario, el juicio donde no solo era el trono de juicio del mundo, sino que él fue juzgado por el mundo. Allí, él llevó la iniquidad y los pecados de todos nosotros en el Calvario y él murió. A tal grado que el sol y la luna y las estrellas no brillaron. Y él cruzó al otro lado del Jordán, lo que nosotros llamamos el Jordán, la muerte. Pero en ese tercer día, él resucitó, amén, trayendo de regreso la evidencia como Josué lo hizo. La tierra está allí. Yo soy el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él no está muerto. Él ha resucitado. Amén. 35. Entonces tenemos unas arras de nuestra herencia. Él le dijo a la iglesia, id allá a Pentecostés, a los 10 días allá en Jerusalén, y esperaos allí cierto tiempo. Yo les voy a enviar las arras de esta gran tierra. Y nosotros confesamos nuestros pecados y morimos a nosotros mismos y resucitamos con él y poseemos la evidencia. Miren, miren en dónde estábamos, miren en dónde estábamos, miren en dónde estamos. Amén. ¿Ven? Una vez estábamos allá abajo,
ahora estamos aquí arriba. Poseemos ya la evidencia de que estamos muertos y sepultados en Cristo y resucitados en la resurrección y sentados esta noche con Él en lugares celestiales, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh, vaya, todo demonio, toda enfermedad, toda dolencia, todo está conquistado por medio de Él. Él es ese poderoso conquistador. Ustedes ya no tienen que conquistar, ya está conquistado. Nosotros ya estamos muertos, ya estamos resucitados. Amén. Ya resucitados de entre los muertos. ¿Cuántos aquí se sienten de esa manera esta noche? Solo miren aquí, ya resucitados de entre los muertos. Ustedes que una vez estaban muertos en dudas, ofensas, dudaban la palabra de Dios, dudaban que ella era la verdad. 36, miren, ustedes dicen, alguna gente solo es religiosa. Ellos simplemente dejan de robar, dejan de mentir. Ese es, no es un cristiano. Esa es gente solo pretendiendo. Siempre hay tres clases de gente en todas partes. Esa es la de creyentes, la de los manufacturados y la de los incrédulos. Uno las tiene en todo grupo. Ellas están siempre allí. Así que la gente solo, pero la profesión, ellos vienen y dicen, bueno, yo profesé religión hace mucho tiempo. Miserables, ¿ven? La cosa que ustedes quieren hacer es morir a sí mismos y luego ser sepultados en Cristo y resucitados con Él en su resurrección y sentarse ahora en lugares celestiales, ¿ven? Entonces, su incredulidad termina. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios morar en ustedes y negar la palabra cuando el Espíritu de Dios escribió la palabra? ¿Ven? Ustedes no lo pueden hacer. Si ustedes niegan la palabra, si hay algo dentro de ustedes que les dice que no es así, entonces eso es incredulidad. Ustedes todavía están en pecado. Miren a esos sacerdotes y fariseos, cuán religiosos eran ellos. Eran hombres santos, como los llamados hoy en día. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras vosotros hacéis. ¿Qué? Dudando la palabra. Ustedes han tomado sus tradiciones y han invalidado los mandamientos de Dios. Oh, 37. Si Él estuviera aquí esta noche, sería la misma cosa. Nuestras tradiciones han invalidado la palabra de Dios a la gente. Tenemos que regresar a esa palabra, regresar a ella. Perdónenme, mis amigos de color. Yo les predico a ellos en todas partes. Pero una hermana anciana dio un testimonio no hace mucho en una reunión. Dijo, quiero dar un quiero decir esto. Yo no soy lo que debería ser y yo no soy lo que quiero ser. Pero hay una cosa segura. Yo no soy lo que solía ser. Así que yo pienso ya no estoy allí abajo y yo no soy tan buena como quiero ser y no tan buena como debería ser, pero de una cosa estoy segura, yo ya no estoy allí abajo. Esa es una buena filosofía. Sí, señor, yo no soy lo que solía ser. Eso es correcto. Miren, entonces, ¿qué es lo que buscaríamos en Cristo? Miren, si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos tendremos que dar cuenta lo que Él era ayer para saber lo que Él es hoy en día. ¿Es correcto eso?
Amén, ¿me escuchan? ¿Me escucha? Amén. Miren, entonces, ¿qué es lo que buscaríamos en Cristo? Miren, si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos tendremos que dar cuenta lo que Él era ayer para saber lo que Él es hoy en día. ¿Es correcto eso? Puede que yo haya dicho en estas palabras entrecortadas que Él es el mismo. La Biblia dice eso. Y yo les estoy tratando de decir a ustedes que el Dios infinito no puede cambiar su manera. Él tiene que permanecer el mismo. Por lo tanto, lo que Él era. 38. Miren, eso fue en los días de Pablo, al escribir el libro de Hebreos aquí. Creemos que fue Pablo, y él les estaba diciendo a esos hebreos que Jesucristo era el mismo ayer. Miren, sabemos que Jesucristo fue el que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Todos nosotros creemos eso. La columna de fuego, ella era Cristo. Ciertamente lo era. La Biblia dice aquí en Hebreos 11, creo yo, que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Ven? Él siguió a Cristo. Y cualquiera sabe que esa columna de fuego, la luz que llevó a Israel por todo el desierto, era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Si ustedes entienden, ese era Dios sobre nosotros. Y luego, cuando Él llegó a ser carne y habitó entre nosotros, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y ahora Él está en la iglesia. ¿Ven? ¿Ven? El mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Ven? Miren, fíjense bien lo que Él era ayer. Quisiéramos ver a Jesús. Miren. Si nosotros lo viéramos a Él de la misma manera que Él era en ese entonces. 39, miren, tomemos. Estamos leyendo de San Juan. Aquí en San Juan, el capítulo 1, dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué es eso? La palabra. Amén. Si nosotros encontráramos a Cristo como Él era ayer, Él sería la palabra de Dios, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Miren, Él sería la palabra de Dios. Amén. Párrafo 40. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él estaba tan perfecto en ello, tan convencido, que dijo: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Ellos no podían entender que este hombre era más que solo un hombre ordinario. Bueno, carnalmente, él probablemente no lo era. Pero él era nacido virginalmente, pero sin embargo, él era un hombre. Él comió, bebió, durmió y lo demás como nosotros lo hacemos. Pero sin embargo, dentro de él estaba Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 41. Él dijo: No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. En San Juan 5:19, Él dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que desea el Padre.
también lo hace el Hijo. Yo siempre hago lo que le agrada al Padre, porque Él nunca lo hacía hasta que oí lo que el Padre le mostraba hacer. Si nosotros únicamente pudiéramos esperar de esa manera, sí, Señor, hasta darnos cuenta de Él. Él dijo, el Hijo no hace nada por sí mismo, no puede hacer nada sino lo que ve hacer el Padre. El Hijo trabaja, el Padre hasta ahora trabaja y el Hijo trabaja, ¿ven? En otras palabras, Él solo desempeñó un drama de lo que Dios le dijo que hiciera. Miren, Él sería la palabra y eso es. 42. Yo creo que esta Biblia, esta palabra aquí, la Biblia, es Dios en forma impresa. Yo creo que la Biblia es una simiente. Esas palabras son simiente. Jesús dijo que un sembrador salió a sembrar simiente. Esta es la palabra de Dios, es una simiente. Jesús dijo que lo era. Entonces, si ella es Dios en forma impresa, y ustedes lo reciben en su corazón, y luego el Espíritu Santo riega esa simiente y produce lo que ha prometido, cualquier clase de semilla que usted siembre producirá esa clase de su cosecha. Exactamente correcto. Nosotros hemos sembrado en este gran avivamiento. ¿Qué está pasando? Muchas semillas intelectuales. Hemos obtenido una cosecha intelectual. Eso es correcto. Si sembráramos semilla del Evangelio, tendríamos una cosecha del Evangelio. Y necesitamos regresar a los principios y a las enseñanzas de la Biblia. Regresar a la Biblia. Regresar al Espíritu Santo sobre la palabra de Dios, que hace a la palabra de Dios vivir. Eso es exactamente lo que era. 43. Miren, Él era el Hijo de Dios cuando nació, pero cuando Él fue bautizado por Juan en el Jordán, ellos vieron al Espíritu Santo descendiendo como una paloma y permaneció en Él, y Él siendo la palabra. Entonces la palabra se empezó a mostrar ella misma. Amén. La palabra se empezó a manifestar porque el Espíritu Santo estaba allí adentro hablando la palabra de Dios. 44. Miren, nos damos cuenta en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el partir y lo demás, y discierne los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. La palabra, miren, no se olviden de esa ahora. La vamos a necesitar después de un rato. La palabra de Dios. Es un discernidor de los pensamientos del corazón. Miren, en Deuteronomio 18, Moisés, el gran profeta, sacerdote y rey, por lo que era, que guió a Israel, él dijo, profeta del medio de ti, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Mas cualquiera que no oyere a ese profeta será cortado. 45. ¿Recuerdan ustedes cuando vino Juan? Habían pasado 400 años desde que ellos habían tenido un profeta, desde Malaquías. Y cuando Juan vino, él conmovió la región. Y ellos vinieron a él y dijeron, ¿eres tú ese profeta de él que iba a venir? Él dijo, yo lo soy, pero él viene después de mí. Mire, Juan solo estaba predicando. ¿Ven? Él era un profeta, pero un predicador de la palabra es un profeta. Pero Israel siempre fue enseñado a creer a su profeta. Pues la palabra del Señor vino, viene. ¿A quién? A los profetas. Eso es correcto. La palabra del Señor vino al profeta. Isaías, la palabra del Señor vino al profeta. Jeremías, la palabra del Señor venía a los profetas. Hebreos 1, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. A los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por sus hijos, por su Hijo Jesucristo. Y fíjense bien, ellas vinieron a los profetas e Israel fue enseñado a creer a sus profetas. 46. Muchos de ustedes conocen a Larry Petrus, un amigo mío muy personal. Él envió como 1,000,000 de Nuevos Testamentos allá, cuando sacaron estos judíos de allá, de Irán, donde esos Nuevos Testamentos, ustedes saben, el Testamento judío, ustedes lo leen de atrás hacia el frente, y estos judíos leyendo esto, ellos nunca oyeron de tal cosa como Jesucristo siendo el Mesías. Habían sido llevados allá en la cautividad romana. Ellos araban. Ustedes lo han visto en la revista Look, aquí hace unos años, cuando ellos regresaron.
Yo tengo una película de ellos regresando. Quisiera que tuviéramos tiempo para proyectarla en una pantalla alguna noche y mostrársela a ustedes. La llaman, nosotros la llamamos 3 minutos para la medianoche. Ver a estos judíos regresando, cargando a sus amados sobre sus espaldas, rebajarse de los aviones y lo demás. Ellos estaban diciendo, dijeron, ¿vienen ustedes a casa, a su tierra natal para morir? Él dijo, venimos para ver al Mesías. 47. Hermanos, cuando esa higuera da su retoño, allí está. Una nació con su propio dinero y todo lo demás, moneda, su propio ejército y todo. La primera vez por 2.500 años, ¿ve? Jesús dijo, cuando ustedes la veían dando su retoño, miren, estamos en el tiempo del fin. Fíjense bien, miren, ellos estaban, cuando ellos fueron a subirse a esos aviones, ellos no se querían subir, le tenían miedo a esos aviones. Así que el rabí los llamó y les dijo, recuerden, nuestro profeta dijo que seríamos llevados a casa en las alas de un águila. Eso es lo que era el avión. Así que ellos se subieron y allí están ellos, establecidos en su tierra natal hoy en día. Ellos creen a sus profetas. 48. Miren, por lo tanto, cuando el Mesías viniera, él sería un Dios profeta, él sería un profeta más que un profeta, pero él iba a hacer las obras del profeta. Luego Petros, cuando él le envió esas Biblias allá, ellos dijeron, si este Jesús era el Mesías, entonces él no está muerto. Ustedes dicen, sino que él ha resucitado. Veámoslos a él hacer la señal del profeta y lo creeremos, hermanos. Cuando eso suceda, los gentiles están terminados y ustedes saben eso. Todos ustedes, lectores de la Biblia, saben eso. Ese es el tiempo del fin, allí mismo, cuando solo dejen que esos judíos lo reciban otra vez. Así que es una cosa perfecta, solo por un tiempecito ahora. Mientras tenemos las puertas abiertas, las puertas de misericordia, Dios tiene a los gentiles recibiendo un resto que está entrando. Que venga. 49. Miren, veamos lo que él era. Nos damos cuenta que entonces que él era la palabra, fue bautizado, fue al desierto, salió de allí después de ser tentado 40 días por el diablo. Inmediatamente él empezó, su fama se empezó a difundir. Sin embargo, él, me imagino que él no era un ministro que sería, un ministro que se podía oír su voz, como lo de nosotros en las calles y lo demás. Pero había algo respecto a él que era diferente. Y nos fijamos que tan pronto como él empezó su ministerio, hubo uno llamado Andrés, aquí en San Juan, uno. Me estoy quedando en San Juan por el resto de mis notas por ahora. Uno llamado Andrés se quedó toda la noche con él y estaba completamente convencido que él era el Mesías. Y fue a Simón, miren, si alguno, ese es su hermano, 50. Si alguna vez leyeron la historia de Pedro y Andrés, como lo conocemos, el padre de ellos era un gran creyente. Él les dijo a esos muchachos, algún día yo siempre he pensado que vería al Mesías. Todo el mundo ha anhelado eso desde el Edén. Y así que ellos dijeron, nosotros, algún día el Mesías vendrá. Yo pensé que lo vería a él, pero quizás me estoy envejeciendo y no lo veré. Pero hijos, justo antes de la venida de este Mesías, recuerden que habrá un montón de cosas que surgirán. Siempre hay Mesías que vienen, sabemos eso, en todas partes. Todavía lo tenemos en todas partes, Mesías. Bueno, si todos los falsos Mesías surgen, eso demuestra que tiene que haber un Mesías verdadero en alguna parte. Antes que pueda haber un dólar falso, tiene que haber un verdadero del cual se hizo el falso. Esa es la razón que es falso. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos, mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos, continuando con el mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 51.
Fíjense bien, él le dijo a sus hijos, les dijo, miren, no se les olvide, quédense con la escritura, el Mesías, de acuerdo a Moisés, al cual hemos seguido todos estos años. Dijo, Jehová nuestro Dios levantará un profeta de en medio de vosotros. Él será un profeta, el Mesías no será nada más un erudito, un educador, algún sumo sacerdote, algún dignatario, sino que él será un profeta. Mírenlo. Vamos a buscar a él ahora, como por unos 10 minutos ahora, antes que empecemos a orar por los enfermos. Él será un profeta. 52. Y Andrés va y encuentra a Simón, su hermano pescador, y dijo, venid, ved a quien hemos encontrado. Hemos encontrado al Mesías. Me puedo imaginar a Simón diciendo, oh sí, lo hemos tenido en todas partes. Pero él se acercó a la presencia de Jesús y tan pronto como Jesús lo vio venir, él dijo, él le habló y le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Eso lo logró. Él supo allí mismo, no solo supo quién era él, sino que él supo de su piadoso anciano padre. Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Allí mismo, para Pedro, ese era el Mesías, porque él probó exactamente lo que las Escrituras dijeron que él sería. No porque él estaba vestido finamente, no porque tenía muchos títulos de colegio, no porque habló sus palabras con cortesía, no porque tenía una gran influencia entre la gente. Ese no sería un profeta. Los profetas son muy odiados, y así que la gente no los quiere. Apocalipsis 11 dice que cuando esos dos, las naciones, odiaron a esos profetas, ellos siempre los han odiado. Jesús dijo, vosotros sois los que apedrearon a los profetas y ustedes blanquean sus tumbas. Dijo, vosotros sois los que los pusieron allí. ¿Cuál de los profetas que Dios envió no los apedrearon ustedes? Ellos siempre son contrarios y están en contra de los sistemas religiosos del día. Y nos damos cuenta que ellos se paran allí valerosamente. Y ahí está Jesús parado allí. Y aunque ellos vieron que él estaba haciendo la señal de un profeta, y Simón dijo, confesó que él era el Hijo de Dios. 53. Había uno parado allí llamado Felipe. Justo solo unos dos versículos aquí más abajo de eso. Felipe. Y él tenía un asociado. Si alguna vez estudiaron la vida de Felipe, él tenía un asociado con quien tenía estudios bíblicos juntos. Nosotros hacemos eso muchas veces. Nos sentamos y estudiamos cosas diferentes. Y los ministros, y los hermanos, y el laico, todos estudiamos la Biblia. Abrimos nuestra Biblia en casa. Amigos y amigas, cuando ellos son cristianos, y esposo y esposa, nosotros tenemos pequeños estudios bíblicos. Natanael y Felipe habían estado estudiando los pergaminos juntos y ellos habían sido convencidos, porque ambos eran creyentes, que el Mesías era, que era tiempo para que él viniera. Así que cuando Felipe vio eso suceder, se fue rodeando la montaña para encontrar a Natanael. 54. Miren, si ustedes lo miden, si alguna vez han estado allá, desde donde Jesús estaba predicando hasta donde él encontró a Natanael en ese huerto, eran como unas 15 millas. Él probablemente fue un día y regresó al siguiente, y él encontró a Natanael. Conocemos la historia. Él estaba allá orando en su huerto y debajo de la higuera, orando. Y me puedo imaginar ver a Ana, o mejor dicho, a Felipe, parado allí esperando hasta que él terminara de orar. Y quizás él estaba orando algo así. Oh, Señor, estamos listos para el libertador. Señor, hemos estado en cautividad romana todo este tiempo. Tu pueblo está sufriendo. Oh, Dios, ellos, todos ellos se han descarriado. Y parece que las iglesias, todas ellas, han bajado la guardia. Estamos pidiendo, oh, Señor, envíanos el libertador. Envíanos el Mesías. Lo hemos anhelado a él. Hemos pedido. Y aquí los días ahora se están acabando para mí. Y yo he querido ver al Mesías. Amén. Cuando él se levantó, Felipe dijo, ven y ve a quien hemos encontrado. ¿No? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo están progresando las gallinas? ¿Y están bien los huevos? ¿Y cómo están las vacas que dan leche? No, no.
¿cómo está el huerto de olivos? No, sino directo. Ese es el problema hoy en día. Tenemos muchas tonterías mezcladas con el cristianismo. Directo al punto. Ven y ve a quién hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Esa es la manera de llevar el mensaje. 55. Miren, hagamos un drama por un ratito para los niños. Me puedo imaginar a Natanael, un erudito de las escrituras. Ustedes saben, ponerse de pie, decir, mira Felipe, tú y yo hemos estudiado las escrituras por años. Desde que éramos jóvenes salidos de la escuela, y tú te debes haber ido a un extremo en alguna parte, como diríamos hoy en día. ¿Qué me quieres decir siendo un erudito como tú lo eres en las escrituras? Y tú me dices, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, ¿ser el Mesías? Bueno, es imposible. Nada bueno podría salir de allí. Miren, yo pienso que él le dio una muy buena respuesta. Él no dijo, quédate en casa y critica. Él dijo, ven y ve por ti mismo. Ven, ven y date cuenta por ti mismo. Ven y ve. 56. Me los puedo imaginar yendo por el camino al día siguiente. Bueno, yo puedo oír a Natanael decir, o mejor dicho, a Felipe decir a Natanael, ¿sabes qué? ¿Recuerdas a ese anciano pescador ignorante? Miren, ¿recuerdan ustedes que Pedro, el obispo, la jerarquía de la primera iglesia, no tenía la educación suficiente como para afirmar su propio nombre? La Biblia dice que él era del vulgo e ignorante, pero le plació a Dios por medio de su fe de reconocer quién era él, ¿ven? Él aún le dio las llaves del reino sin la educación suficiente como para afirmar su nombre. Yo lo puedo oír a él decir, ¿recuerdas a ese anciano pescador al que tú le compraste pescado en aquella ocasión? Oh, sí, ellos lo llaman Simón. Sí, recuerdo, yo conocí a su papá Jonás, seguro. Él era un anciano fariseo allá, un diácono en la iglesia. Tú sabes y lo demás. Sí, ¿recuerdas que les compraste ese pescado y él no podía firmar ese recibo? Sí, él vino ante este hombre, Jesús, este joven profeta de Galilea, y él le dijo cuál era su nombre y le dijo quién era su padre. ¿Tú recuerdas cómo? Bueno, no me sorprendería si él no me dijera quién, te dijera quién eres tú cuando llegues allí. Oh, sí, yo puedo ver eso. Mira, sabemos que ambos estudiamos las escrituras. Nosotros estamos de acuerdo que Moisés, tenemos que aceptar su palabra, porque él era el gran indicador de Dios. Y él dijo que cuando el Mesías viniera, él sería un profeta. Mira, tenemos que recordar que él es un profeta. Y él dijo, oh sí, seguro, el Mesías es un profeta. Bueno, ¿cómo supo ese hombre quién era Simón o quién era su padre? Su padre ha estado muerto por años. Miren, él dijo, bueno, iré a ver. 57. ¿Y cuándo se acercó? Bueno, quizás Jesús tenía una línea de oración en proceso, quizás se acercó y se sentó en la audiencia, o como fue yo. Después de un rato, Jesús se volvió y lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Miren ustedes, dicen. Bueno, por supuesto. ¿Fue debido a la manera que él estaba vestido? No, no. Los egipcios, todos ellos usaban barba y lo demás. Un israelita en quien no hay engaño. Él no lo llamó un egipcio. Él dijo, un israelita en quien no hay engaño. Él podía haber sido un asesino, un degollador, todo. ¿Ven ustedes? Pero él dijo, ese es un israelita en quien no hay engaño. Eso lo desinfló. Él dijo, Rabí, lo cual significa maestro, ¿de dónde me conoces? Yo nunca te había visto antes. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso lo concluyó. Ese era Jesús ayer entre los judíos. Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Escuchen, quizás el obispo estaba parado allí, yo no sé. Pero rápidamente, eso no le importó nada a Natanael. Él se acercó corriendo y se postró ante él y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. 58. Miren, era ese Jesús ayer.
Fue así que él se estaba dando a conocer a los judíos. Miren, estaban allí esos hombres grandes, cultos, eruditos, parados alrededor de allí, con grandes turbantes puestos, con cuellos volteados al revés. Ustedes saben, y lo demás. Ellos dijeron, bueno, ellos le tenían que dar una respuesta a su congregación. Allí fue algo hecho. Así que ellos dijeron, este hombre es Belcebú. Ese es un demonio, un adivinador, ¿ven? Y él dijo que estaba haciendo eso por medio de Belcebú, un demonio. Y Jesús dijo, yo los perdono por eso. Pero algún día el Espíritu Santo va a venir para hacer la misma cosa y hablar una palabra contra ellos jamás será perdonado. Eso es correcto. 59. Miren, hay tres razas de gente. Quizás no quieran creer eso, pero sí hay. Si nosotros creemos la Biblia, todas ellas surgieron de Sem, Cam y de Jafet, los hijos de Noé. Ahora fíjense bien. Cuando Pedro tenía las llaves del reino, él dijo, él predicó en Pentecostés a los judíos. Ellos recibieron el Espíritu Santo y los que estaban allí, y Felipe fue y les predicó a los samaritanos. Solo que ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y Pedro fue allá y puso manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y luego, en la casa de Cornelio, los gentiles, Pedro fue allá y fue enviado por medio de una visión. Y mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y entonces todas las razas lo recibieron. ¿Ven? Las tres razas. Esas eran judíos, gentiles y samaritanos. 60. Miren, los gentiles, nosotros, los anglosajones, no estábamos esperando al Mesías. Nosotros estábamos adorando ídolos con un garrote en la espalda y paganos, pero esa era nuestra gente. Pero el Mesías únicamente viene y se da a conocer a aquellos que están esperando al Mesías. Él nunca forza su manera a nadie. Ustedes lo deben desear. Y así que él dijo, él vino, miren, lo abarcaremos un poquito después porque no queremos que se nos pase el tiempo. Solo tenemos unos cuantos minutos que quedan. Fíjense bien, cuando él vino, él se dio a conocer a los judíos por medio de ser un Mesías, por medio de demostrar que él era el profeta que Moisés levantó, o mejor dicho, del que Moisés habló, que él era el Mesías, porque él hizo la señal del Mesías. Y ellos supieron que ese era el Mesías. Él discernió sus pensamientos. Esa es la palabra más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos del corazón. ¿Es eso correcto? Y él era la palabra. Y aquí está él discerniendo sus pensamientos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Tenemos tiempito. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicado este glorioso mensaje en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. Párrafos 61 dice: entonces un día él iba allá a Jericó. Eso está directamente más abajo de Jerusalén. En lugar de ir allá, le era necesario pasar por Samaria. Fíjense bien, los samaritanos también estaban esperando un Mesías. Así que él llegó a una ciudad llamada Sicar y envió a los discípulos a comprar alimento. Y mientras ellos no estaban, una mujercita llegó allí, probablemente una mujercita bonita. Quizás la niña fue echada a la calle por los padres y le dejaron que tomara cualquier camino. Y así como lo es hoy en día. Ellos hablan acerca de la delincuencia juvenil. Es delincuencia de los padres. Eso es exactamente lo que es. Quizás esa niña tuvo la misma cosa. Su madre le permitió hacer todo. Ella llegó a ser una mujer de mala fama y ella no podía salir. 62. Miren, yo he estado en el Oriente y prediqué allá en la audiencia más grande que yo alguna vez haya tenido. Fue de 500.000. Eso fue allá en Bombay, ven. Y allí, y yo conozco las costumbres de ellos. Miren, la inmoral y lo moral no se pueden juntar. Así que la Virgen, bueno, ellas no podían salir mientras las vírgenes estaban allá. Así que ella tenía que salir después. Como a las 11 salió y quizás ella traía su cabello todo recogido arriba de su cabeza y ella estuvo
Quizás había estado fuera toda la noche también, ustedes saben, y ella salió para conseguir un balde de agua. Y sus baldes son cántaros, tienen agarraderas y pueden poner, me parece que pueden contener de unas 3 a 5 galones. Ellos se pueden poner uno de esos cántaros arriba de la cabeza y poner otro en la cadera y caminan y se hablan una a la otra, como las damas pueden y nunca derraman una sola gota de agua. Yo no sé cómo ella lo hace. Siguen caminando, hablando y riéndose, esas jovencitas como así de altas, solo cargando sus, como unos 15 galones de agua caminando. Y así que ellas tienen una polea allí y toman esos ganchos y se los ponen en esas agarraderas. Bajan el, como un jarro que nosotros lo llamamos. Los bajan en el pozo y toman el agua y luego los suben de nuevo por la polea. 63. Entonces esta mujer salió para bajar su cántaro para tomar el agua. Y en eso oyó a un hombre sentado allá, en un panorama como este, ese un pozo que todavía está allí, y dijo, mujer, dame de beber. Y ella miró, y había una segregación en la tierra entre los judíos, dije, o mejor dicho, entre los judíos y los samaritanos. Así que ellos dijeron, esta mujer dijo, Señor, no es costumbre para ti, siendo un judío, que me pidas a mí, una mujer samaritana, tal cosa. 64. Miren, él lucía como un judío ordinario. Estaba vestido como un hombre ordinario. Yo no creo que ustedes se tienen que vestir raros y ser diferentes para ser un cristiano. No creo que ustedes tienen que actuar raros. Yo creo que ustedes solo sean una persona, simplemente sean un cristiano. Eso es todo. Y nada peculiar. Solo es algo que ha sucedido dentro de ustedes. Ven ustedes. Felicidad, gozo, paz y satisfacción y paciencia, benignidad, paz. La gente puede hablar de ustedes y no les molesta ni una pizca. Ven, ustedes solo, esos son los frutos del Espíritu. 65. Así que entonces este hombre estaba sentado allá con un pequeño manto puesto, igual que el resto de ellos lo traían. Y estaba vestido igual que un hombre ordinario, pero él tenía como unos 30 años de edad. Pero debe haber lucido un poquito más avanzado de edad. Ustedes saben, en San Juan 6 ellos dijeron, aún no tienes 50 años y nos quieres decir que has visto a Abraham. En fin, ellos pensaron que él tenía como 50 años. Su obra le pudo haber hecho eso. Y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que eso les cortó las plumas otra vez. Ustedes saben, pero así él lucía como quizás de unos 50 años de edad, sentado allá atrás. Y dijo, bueno, ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos nos pidan a nosotros samaritanos tales cosas. Nosotros no tenemos tratos unos con otros. Él dijo, pero si tú supieras a quién le estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Tenemos un tiempito, vamos un párrafo más. 66. Y ustedes saben, entonces ellos entraron en la discusión allí. Ustedes saben con respecto a dónde ella adoraba. Miren, fíjense en esta mujer. Ella dijo, Señor, dijo, nuestro padre Jacob. Miren, ven, ese era también el padre judío. Nuestro padre Jacob cavó este pozo. Él y su ganado bebieron de él y él de hecho se le dio a José. Eso fue lo que él hizo. Pero dijo, este es un, nuestros padres bebieron de este pozo y tú dices que tienes agua que es mejor que esta. Y lo demás, luego después de un rato, ¿qué está tratando de él hacer? Está haciendo contacto con su espíritu, porque ¿qué es la palabra de Dios? Es un discernidor, digámoslo, discernidor de los pensamientos de la mente. Bien, ¿qué está haciendo él? Le está hablando a ella, haciendo contacto con su espíritu. Y él encontró su problema. ¿Cuántos saben lo que era? Seguro, todos lo sabemos. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque tú has tenido 5 maridos y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Tú dijiste bien. Observen a esa mujer. Observen a esos fariseos y aristócratas entrenados, ¿ven? Ellos dijeron, este hombre es Belcebú, él es un demonio. Miren, cuando esa luz destelló ante esa pequeña simiente predestinada allí,
Cuando tocó esa verdadera simiente de Dios que estaba antes de la fundación del mundo, probablemente su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Cuando tocó eso, rápidamente ella lo reconoció en su condición. Ella lo reconoció, hermano. Yo digo que esa mujer sabía más cerca de Dios allí mismo que la mitad de la gente en los Estados Unidos. Correcto. Sí, ella reconoció porque ella fue ordenada antes de la fundación del mundo. Ven, cuando esa luz le tocó, por último, 69. Esos fariseos, ellos eran educados y tenían mucha teología y cosas así, pero ellos no conocían la palabra y decían, ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. ¿Qué diferencia entre eso y ese sumo sacerdote y todos ellos? Ustedes saben. Me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos, nosotros samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, esa será su señal. Oh, hermanos, los judíos ahora, los samaritanos, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ese fue Jesús ayer. ¿Ven lo que Él era? No que su vestuario era diferente, no que su apariencia era diferente, nada, que él era diferente. Él era lo que estaba dentro de él, manifestándole, aleluya. Yo iba a decir, perdónenme, pero no pudiera decir eso, sería un sacrílego. Puede que yo actué un poquito loco, pero me siento bien de esta manera. Así que solo déjenme en paz. Ustedes saben, me siento mejor de esta manera. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Por el tiempo hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 70 de este glorioso mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicado este mensaje en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 18 de julio del año 1962. Oramos para despedirnos por este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Padre Eterno, por este gran privilegio, Padre amado, que tú nos das de día a día, de entrar en la cena de tu palabra, Señor. Sabemos de que cielos y tierra pasará, no queremos estar equivocados, Señor. Antiguamente era que podíamos decir que tú estabas en los cielos y la tierra, pero así fue, Padre. Pero cuando vino el revelador a revelar todos los misterios, Señor, entonces cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, oh Padre. Y a veces cometemos errores, decimos, yo creo en el que está arriba. Oh, Padre amado, pero no sabemos si está arriba del techo, o un edificio en el último piso, o en una otra atmósfera. No, Padre, tampoco encontraremos ahí. Sabemos en este último tiempo de que tú estás en la palabra, oh, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado a conocer. Señor Dios Todopoderoso, sí, tú nos das un día más. El día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo y bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado y que quede grabado en nuestros corazones, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes en cada momento y que nos cubras con tu sabiduría y misericordia, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Cada día más Señor, anhelo a tu estatura llegar, morir completamente a este mundo y ver a Cristo glorificado en mí. Tu espíritu habita en mí, no solo en mi cuerpo, ni tan solo en mi espíritu, sino que vivifique mi alma. El Jordán, siguiendo al arca podemos cruzar, poseemos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El Jordán no es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseemos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta carne no será barrera, caerá como los muros de Jericó.
Tu palabra es la luz que vence a todas las tinieblas. Van con el libro y profetiza. Es el mensaje que Dios nos dio. El portal lo derriba. Siguiendo al arca podremos cruzar. Poseeremos nuestra tierra. Lo van y si es nuestra bandera. El portal lo derriba. Siguiendo al arca podremos cruzar. Poseeremos nuestra tierra. Lo van y si es nuestra bandera. Hazme oro fino, oh Señor, tu reflejo sea visto en mí. Yo seré como Eva, que a tu palabra descreyó. Yo seré como la reina de ser, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz. El portal no derribar, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El portal no derribar, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Hazme oro fino, oh Señor, tu reflejo sea visto en mí. No seré como Eva, que a tu palabra descreyó. Yo seré como la reina de ti. De mí mismo nada procuraré, oiré solo tu voz. De tu palabra me vestiré. El portal no derriba, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El portal no derriba, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El cordán no derriba, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El cordán no derriba, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Nuestra bandera, Jehová Nisi es nuestra bandera.